Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983. Molt bona vesprada, benvinguts una setmana més i per última esta temporada al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Ja el veuen darrere de mi. Avui ha de ser, entre altres coses, una festa del bàsquet, una festa de l'esport i una festa del Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Ens trobem front l'últim partit de la temporada, així, al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, per a l'Units pel Bàsquet Gandia en esta fase del descens de la Lliga EVA. Perdó, que el ruïdo fa pensar que em ve la pilota damunt. Disculpen. L'últim partit, avui, front al Club Bàsquet Aldaia. Hi ha dues coses molt importants a tindre en compte en el partit d'avui. El primer, l'Àngels Vision no perd ni un partit des del passat 25 de febrer, on va perdre, ja sabem, front a l'Ontinyent. Des d'eixe dia, 25 de febrer, no ha perdut ni un sol partit i vol continuar eixa ratxa. Per què? Senzill, perquè vol aconseguir una segona fase perfecta, una segona fase immaculada, que sol dir-se, i guanyar tots els partits. Enfront té un rival de molta, molta, molta necessitat, el Club Bàsquet Aldaia. El que busca és la permanència. De perdre avui, té opcions de baixar de categoria. En canvi, si guanya, té la categoria assegurada. Per tant, enfront hi haurà un rival amb molta necessitat, amb les dents molt llargues i buscant, sí o sí, la victòria front al Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Però recordem, avui és una festa del bàsquet, avui és una festa també de la solidaritat. Com ja saben, durant la vesprada d'ahir, també en la vesprada d'avui, abans del partit, la penya del Bigotet ha fet aquesta campanya del quilo, de la que parlarem segurament durant diversos moments durant el partit. Però em consta, ja he pogut veure algunes fotos, he pogut parlar també amb algun dels de la penya del Bigotet. Bueno, ha sigut tot un èxit, una campanya dedicada a aquesta associació d'ajuda a les persones més necessitades, com és Casa Forawi, que està ubicada en la zona, com sol dir-se vulgarment, la zona de les 500 de Gandia, en eixa zona d'Abat Sola, 9 d'octubre i 1er de maig. Avui, festa, repetisc, i no em cansaré de dir-ho durant tot el partit, festa del bàsquet, festa de l'esport, festa de la solidaritat, en l'últim partit del Units pel Bàsquet d'esta temporada. Les seves pantalles ja ho veuen, en este cas és Peter Clayhan, directiu i també pare del capità del Units pel Bàsquet, Alan. Però, entre altres coses, el que poden veure són, per una banda, que avui no és que hi hagi públic, és que hi ha més públic, perquè tornen a haver grades supletòries, s'amplia l'aforament limitat fins a 500 persones, i això, evidentment, és una alegria. Mireu que bé que la gent estiga així al pavelló. Com sempre, i com no podia ser diferent en l'últim partit d'esta temporada, tenim el nostre quartet titular, que m'encanta anomenar, i els que ja... Bueno, anava a presentar, no es presenten perquè ja es coneixeu més de sobre. Pau Fuster, què tal? Bona vesprada. Com estàs? Amb ganes de disfrutar l'últim partit. Últim partit, tens pena? Temporada molt estranya, s'ha passat ràpid. Molt ràpid. Sí, abans estava pensant, és que ja és l'últim partit de temporada, si ja pareix que hem de començar. La veritat és que estem a 8 de maig és avui, no? Sí? I ja s'acaba la temporada. I per davant ens queden setmanes i setmanes, un parell de mesos de reestructuració d'un equip que ha anat de menys a més. Després farem anàlisis de la temporada, però un equip que ha anat de menys a més este any. César Banyuls, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bona vesprada per última vegada esta temporada, César. Sí, bueno... El veig la llagrimeta en l'ull. No crec. M'hauria agradat poder parlar de que ens classifiquem per a la fase, com sempre havien aquestes il·lusions, no?, quan arribava el mes de maig. No estem en aquesta tessitura, en aquesta línia. Estem parlant de que l'equip ha tingut una difícil temporada, marcada per molts esdeveniments que són extraesportius. La falta, l'absència de públic, la Covid, han sigut dues coses que ha afectat molt, molt especialment a l'equip, no? Un equip que bueno, dins de la Lliga EVA és capdavanter, és un equip que sempre lluita per la part alta, no? Vale? Un equip jove, un equip de disseny diferent a lo que estàvem acostumats després de la jubilació de Shane Miller, i ara pues, ens toca fer un poc
un resumen en positiu, no? Davant d'aquesta perspectiva de possible 10 victòries de 10 jugades a aquesta segona fase, anem a veure quines són les conseqüències d'aquesta temporada per a algun dels jugadors, però en definitiva l'equip jove que ha sigut no va ser-ho tant l'any que ve, tindran una més d'experiència i probablement vulguin els entrenadors i el director esportiu donar-li un puntet més d'experiència a l'equip. Durant el partit el que veurem és una cosa clara: què pesa més? Si un objectiu secundari com 10 victòries en 10 partits, secundari em refereix a que l'objectiu real, que és quan estàs en aquesta segona fase, és la permanència, objectiu secundari del ple de victòries o un objectiu de necessitat màxima com és la permanència en aquesta categoria per part del Club Bàsquet Aldaia? L'Aldaia és un equip que porta 4 temporades consecutives ahí, lluitant, peleant, un equip xicotet, un equip que repeteix any rere any pràcticament la mateixa plantilla, com a molt canvia una o dues peces, i bueno, ara es troba davant d'eixa possibilitat de baixar, no? Seria per ells un gol dur, encara que després puga en els despatxos conservar la categoria, seria pues, això, un equip que porta ja 4 temporades que vol assentar-se, però que evidentment no té l'estructura d'un Unix pel bàsquet que bueno, diguem que la EVA és el seu pas inferior. Anar més avall d'ahir, diguem que sembla impossible, no? Sí. Sembla, encara que tot és possible en el món de la competició, per a canvi ells estan en el seu sostre, no? Bueno, anem a veure què pesa més, si el seu sostre o el nostre... O nostre piso. Bueno, en el piso del Deportivo siempre hay un piso más abajo, diuen, ¿no? En allá de la broma, pero esperem que no siga este cas. Santi Roca. Hola, buenas tardes a todos. Penita, ¿qué tal? ¿Penita o qué? Ninguna. Muy bien. No, ninguna. Punto ninguna. Y final. Hay que ser optimistas, hay que pensar en el futuro y hay que disfrutar el día a día. Y hoy estamos ante un partido, es verdad, el último de la temporada, pero que nos ofrece algunas cosas para sacar una sonrisa. Por ejemplo, ver la grada supletoria, aunque no está llena, se ha vuelto a utilizar para evitar que el aumento del aforo en la jornada de hoy, efectivamente hasta 500, no los agolpe a todos en la tribuna principal, pero ya le da al pabellón un aspecto de normalidad que habíamos perdido esta temporada con las gradas recogidas y con ningún público o poquísimo público. Hemos vivido aquí jornadas casi de misa de los domingos, con un silencio sepulcral mientras se oficiaba el partido, pero ahora pues volvemos a tener público en la grada, volvemos a tener un ambiente de baloncesto, y sí que es verdad que nos queda un poco la sensación de que esta temporada ha alejado al público de su equipo, ¿no? Lo ha alejado del día a día, lo ha alejado de la emoción de los sábados. No hay que culpar a nadie, así son las circunstancias, porque hoy en el regreso a la medio normalidad de tener público en las graderías, no es que haya habido que ejercer ningún tipo de, bueno, de escoger a los aficionados que fueran a entrar, ¿no? De limitar el aforo, ¿no? Porque no hay ni mucho menos los 500 espectadores que permite los decretos que se han puesto en marcha en las últimas semanas. Pero en todo caso, es un día para estar contentos, para que la gente disfrute. Vamos a ver si logramos transmitir esa alegría y esa manera de vivir el baloncesto que tenemos en la tele. Rápidamente contarle, bueno, ahí tienen la peña, el bigotito, estos nunca fallan. El quinteto titular del Unix pel Bàsquet Gandia està composat, com no podia ser d'una altra forma, d'inici entra Joan Hernández, Alejandro Requena, que veu també recompensat l'últim partit, Unai Zamora, Dani Muñoz i Alejandro Vera. Este és el quintet titular del Units pel Bàsquet Gandia en este últim partit de la temporada. Ja sabem que passa el que passa, s'acaba la temporada avui i ja a partir de, bueno, després de les vacances un poquet, començaran a pensar ja en la temporada que ve. Ja veuen que comencen a eixir els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia. Bueno, molta estima, molt de carinyo entre els rivals. Saben, evidentment, de la necessitat de l'equip d'Aldaia, però tot així, l'Units pel Bàsquet no va posar les coses fàcil. Busca eixe 10 de 10, busca eixa segona fase completa. I recorden que este directe es fa gràcies, evidentment, a Marc Blau, experts immobiliaris, des de fa 4 dies. No, des de 1983, quan Santi Roca comença l'últim partit de la temporada. Último partido de la temporada, ya está el balón en marcha y ya ataca el equipo de Víctor Rubio, lo hace con Vera.
que buscaba un pase con Dani Muñoz. Le han indicado falta personal en ataque, creo, al propio Vera en la primera acción, Pau. Se le ha escapado la pilota y a comerse violación de pases. Ataca el Aldaya, lo hace con Puerta. Puerta buscando una conexión ahí con una defensa muy presionante ahora del conjunto gandiense. Muy encima, Requena. Atención a Puerta, que está en un nivel de forma espectacular. Berefer, 38 y 39 de valoración. Efectivamente, en ese lanzamiento ahora para anotar los primeros puntos para Aldaya, que se adelanta en el marcador. Momentos de imprecisión en estos primeros instantes del partido del Gandía en ataque. Primeros tres puntos para la Aldaya, 0-3. En el primer minuto de partido. Un partido que convencionàvem y como está veient en estos primeros minutos, bueno, la necesidad máxima de la Aldaya es vorà segur en la pintura avui. Perquè saben que avui es juguen el tot per el tot. La temporada no servirà de res si avui perden i guanya el nou Bàsquet Torrent. I serà una temporada més en aquesta competició si avui trauen aquesta victòria. Requena, la bombita dentro. Anotó Requena després de zafar-se de la marca de los defensores de l'Aldaya, que ja vuelve a tomar otra vez la iniciativa en el ataque. Por mediación de Irles, Jorge Irles, buscando es el anotador, uno de los anotadores principales de este equipo. Javi Puerta. El pase para que anote Josué González sus dos primeros puntos, 2-5. Arriba Aldaya. Hem de dir de l'Aldaya que, a diferència de la gran majoria dels equips de la Lliga EVA, encara que vegueu l'estructura, que evidentment no té ningú gran pivot, és un equip que juga molt buscant el tir de 3. Té diversos tiradors, entre ells tot un històric Vicente Sanchís, del qual ja parlarem, tirador pur. I, evidentment, com ha dit Pau, Javier Puerta, que és un jugador que està molt en forma, pot ajudar molt també des del perímetre. Els germans Carrión Ballester, perquè hem de dir que n'hi ha tres germans, dos d'ells bessons. Sí. És curiós, no? Ja ho hem vist en molts equips, no? Crec que és la segona vegada que tenim tres germans jugant en el mateix equip. Després és Crespo. Exacte. Ataque l'Aldaya. Jova Carrión. El passe con Puerta. Sale a la defensa Vera, tiene que sacar el balón fuera al exterior, ese lanzamiento no va a entrar. Y rebote para Zamora. Como hemos visto en los primeros ataques, se basa en todo en la generación de chau de Puerta. Hernández dentro de esa penetración, reboteó bien Vera, sacó fuera Requena. Sí, anotó Requena de tres. De 3 para Gandía, 7-5, dos puntitos arriba para el equipo gandiense. Ahí van a patir molt. En el rebot ofensiu podem fer molt de mal perquè, bueno, insistís, és un equip sense jugadors grans i forts. Vull dir, juguen 5 oberts pràcticament, tan sols tenen alguna referència ofensiva i busquen generar avantatges a partir de Puerta. Ricardo Carrión, que falló ese lanzamiento, la remanguillé, ahora atacaba Gandía, fue al suelo. Requena. Indicaron falta personal en esa acción ofensiva de l'Àngels Visión. Requena, que és molt motivat a jugar contra el seu ex-equip. Sí. No hem d'oblidar, no?, que l'Aldaya va ser l'equip on estava la temporada passada Requena. D'ahir també aquestes mostres d'estima, no?, abans de començar entre jugadors d'Aldaya i Requena. Un Requena que ens va fer un traje en el partit que va visitar el seu equip. 38 punts, si no recordo mal. Erró el primer lanzamiento Requena. Va a intentarlo con el segundo. Son los primeros tres minutos de este último partido de l'Àngels Visión en esta temporada que tenemos ganas de olvidar por muchos motivos, pero principalmente porque la pandemia nos ha privado al público en muchas ocasiones de estar aquí en el pabellón. Se levantan de tres para anotar de nuevo Jorge Irles el lanzamiento exterior y empatar el partido a 8. Va a ser un bonito duelo desde el perímetro, si es capaz Gandía también de sacar a algunos de sus jugadores a pasear hoy. Principalmente Requena, el mencionado Requena. Hernández, Requena para Zamora otra vez para el base. Está pasándose el balón entre las piernas, tiene ahí enfrente a Carrión. Va a buscar la penetración con canasta. Sí, el base anotó esa acción ofensiva con falta personal que le llevará a la línea de los tiros libres. Tiro adicional para Jorge Hernández. Para John Hernández.
desde la línea de tiro libre. Así es. Con el 11-8 en el marcador. Partido emocionadísimo el que esté en Vivint Avui. Ya saben, ayuda de les necesidades. No, y volía comentar, ¿no?, la importancia del encontre de Avui también a nivel... Bueno, estem atents también al que pasa al tren de xoc, ¿eh? Pero a nivel solidario, ¿no? Volía hacer y mención, y lo comentaré durante el partido, esa campaña que ha hecho la peña del Bigotet, campaña del kilo, arreplegant aliments per a casa for Avui. Dos días de infarto, podrían decir, el que han viscut els xics i xiques de la penya del Bigotet, que han estat ahir per la vesprada i avui. I després intentarem també parlar amb algun representant de la penya per a que ens conte quines són les conclusions d'eixa campanya tan necessària en favor de Casa Fora Avui, dels més necessitats, de l'associació que està per 9 d'octubre, 1 de maig i Abad Sola, i que ajuda a aquelles persones que més ho necessiten. Insiste el Gandia en el triple. Zamora de 3, otra vez para anotar 3 puntitos, 14-8, llegando al Ecuador del primer cuarto. Gran ataque del Gandia, uh-huh, que han trobat una ventaja a través del bloque directo y han sabut traslladarla a través de una gran inversión de valor. Puerta que se equivocó en esa acción, pero arrancó una falta personal, ahora sí, de Alejandro Vera. Protestado ya... además, ¿eh? No la veía muy clara Víctor Rubio, que estaba diciéndole ahí, esto yo creo que no ha sido. No se lo ha dicho con estas formas, también te lo digo. Saque desde el fondo. Anda, irles de nuevo en el lanzamiento que no entra, el rebote ahora sí. Para Vera, que busca rápido a Requena. Este John Hernández, rebasando línea divisoria. Ya se encuentra ahí con Puerta, acude González ahí a la ayuda, se levanta Hernández de 3, no entra la pelea Zamora, pero se lleva el balón para su equipo Sergio Carrión. Puerta con Vera, fuera de su zona habitual. El nuevo Carrión, ahí va Sergio, buscando conectar con Josué González. En el 1-1 en la zona, se impone el poderío, la defensa de Zamora. Pase picado de Muñoz, que encontró un Josué González, a Ricardo Carrión. Un Josué González que realment a aquesta estatura és l'única referència que ells tenen per a tindre, bueno, un poc d'equilibri, no, en el joc. Si observem, sempre estan tots intentant trobar la millor opció exterior, perquè com hem observat, inclús Unai, defensant el seu hipotètic 5, que és González, ho ha tingut prou fàcil. Una jornada avui que, per cert, ha tingut un dels, la d'este cap de setmana, un d'aixòs resultats estranys per lo avoltat. En un altre dels partits intrascendents, Luca Murcia, que jugava front al Tau Castelló B, li ha arribat a notar 123 punts. Espectacular, ha sigut una locura, eh? Soles a la mitja part ja portava més punts que l'últim partit portava l'Units pel Bàsquet, per exemple, en la setmana passada. I 70 punts en la mitja part. Damunt sense William Folk, que és el jugador que sí, més facilitat té per anotar. Ha sigut la veritat que un partit, torna a dir, ja no jugaven res ningú dels dos, els dos estaven ja amb la permanència assegurada, tant Tau Castelló B com UCAM Murcia, però, ostres, 123 punts en un partit d'esta categoria no és gens habitual. Segurament siga el màxim marcador de la temporada, quasi segur. És possible, 123, eh? Pop! Sí, la veritat és que Murcia té jugadors de molt de talent, però bueno, no és normal el que tu dius, últim partit, equips canterans, sí, partit júnior més que més de la Lliga Eva. Així és. Bueno, quan la emoció no deixa de costat el partit que estan veient ara mateix a les seues pantalles, partit que recorden, el poden veure per moltes coses, no? Però sobretot gràcies a Marc Blau, experts immobiliaris que estan des de 1983... al costat dels pisos, al costat dels apartaments i també al costat de l'esport, com ho demostren amb aquesta aposta que fan directa en Telesafor per a poder veure els partits en casa. Quan hem vist dos jugades seguides, Pau, continuats. És que no poden en ver ahí i no estan fent com altres equips que envien jugadors al 2-1. Si... Damunt és la... Josué Carrión és la única... José González és la única jugador més o menys interior.
Nosaltres tenim en la banqueta Òscar damunt. Sí. És encara més gran. A la espera. A la espera del que puga passar avui, on així veurem una contra claríssima que no arriba a notar l'Aldaia. Falló la bandeja Ricardo Carrión. La tiene Dani Muñoz. Hernández, Requena, a punto de perderla. Sigue Requena con la pelota. Con Zamora, jugando por fuera Gandía. Dani Muñoz con Hernández. Va a buscar ahí el bloqueo de Vera. Hernández en la penetración arriba, Vera en la ayuda, intentó palmear, no pudo. Y ahora contraataque de nuevo de Aldaya. En ese lanzamiento de tres que anota. No supensen, ¿eh? Lanzamiento triple de Jorge Irles. De nuevo anotó ese tiro. 16-13. Y efectivamente, cada vez que tienen opción, tiran desde fuera. Con bastante acierto, por cierto. Muñoz. Intentaba ahí conectar con Vera, que no pudo. Una buena defensa ahí en contacto con el pívot del conjunto gandiense. Y hay cambios, Marc. Así es, sembla que entra el tren de Joao Merencio, también fa Gustavo Tudela, es noticia, ¿no? Podríem dir que, que el primer quart, bueno, ja tinguem a un canterà com és Gus dins del tren de joc. Els jugadors substituïts han sigut Dani Muñoz i Unai Zamora. I tenim els 6.000 de l'Aldaia, Vicente Sanchís, el sí, que sí. Vaig patir. No, patir no, el vaig patir, el vaig tindre de jugador en Godella, en la Lliga EVA, i, bueno, un altre tirador, un jugador de 45 anys que ha jugat en el Màrcera, que ha jugat en Godella, porta dos anys en Aldaia. Quan jo el vaig entrenar ja era veterà, era el 2004. Ja era veterà. Ja era veterà. Quan jugaven en el Màrcera sí que va ser, sí que el van patir així en Gandia. Era un tirador total. En ell tenia jo unes discussions filosòfiques respecte al tir tremendes, però bueno. Ese lanzamiento se quedó corto, hay un hombre al suelo. Ha caído un jugador del Aldaya. Recuerden, es Álvaro Carrión. Se interrumpe el juego. Un Dexter más Carrión, Álvaro. Porque parece que alguien contactó con él. Impactó, más que contactó. Y acude Requena a interesarse por su ex compañero. La complicidad entre los que fueron compartiendo un vestuario. Pero habrá balón para Gandía en el ataque. Hernández busca en el cruce ahí a Requena. Defendido por Sanchís, va Requena. La pierde uno y otro. Pero finalmente el balón cae para que sea el conjunto de Aldaya el que ataque. En puerta. Dando en el poste bajo, no hay nadie. Sigue Aldaya, ahora sí, van a postear arriba en ese pase que le cae finalmente a Carrión para anotar. És una pena que Gustavo Tudela avui no tinga una referència més, més sòlida, més, més, més un pivot, no? Mm-hmm. Justament és l'equip que menys referències interiors n'hi ha, no? I ahí pues, no va estar tan còmode en un jugador tan mòbil com el que té ara que Ricardo Carrión. Havia fallado en el ataque Gandía, pero hizo lo mismo Aldaya y el balón será para el conjunto gandiense. Se retira Requena en las filas de Víctor Rubio. Así es, entren Óscar y Alan y retiren del tren de joc Alejandro Vera y Alejandro Requena, dos máximos anotadores del último partido. Estive en la ventaja física que té Óscar Seguí. Tremendo. És hasta chistós veure la diferència que hi ha entre Òscar i els demés. Es que, no, però és es que el seu defensor és un escolta. Se le escapa el balón a Clayhan, però indican los árbitros que és possessió para... I si vos fixeu, Santi, sembla que Víctor Rubio havia delegat en Manu Herrera la direcció del partit, no? Sembla un detall, no?, que també Manu puga... pues puga tindre més minuts en la direcció. Bueno, sigue atacando el Aldaya. Sanchís sacó, pero parece que había pisado en la línea lateral Jorge Irles y es balón para Gandía. Por cierto, que nos llegan buenas noticias desde Croacia. Copa de Europa de lanzamientos. Gemma Martí, mejor marca personal. 62-11, sexta en esa Copa de Europa. Gema, que acudía con grandes esperanzas precisamente de rebasar los 62 metros en
uno de sus lanzamientos, lo ha conseguido. La mejor actuación de siempre de Gemma Martí para colocarse entre las seis mejores del continente europeo en categoría sub-23. Una marca espectacular, una prueba en la que ha tenido por delante a la italiana Desideri, a la sueca Jakobsen, Burkel, Kosmidou, que es griega, y Forsell, que también es sueca, entre las mejores clasificadas. Ataca Gandía. Kleijan dentro. Anota Kleijan. Nos vamos a 20 puntos. 20-15. Y ahora también está habiendo competición aquí en Gandía. Sí, está el polideportivo en pleno, en plena ebullición de competiciones. Las hay, la hay hoy y la habrá mañana también por clubs en el campeonato autonómico. Absoluto esta vez, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pero, por cierto, dime, Santi, perdón. No, iba a decir que efectivamente esa gran noticia de Gemma Martí que corrobora, bueno, pues la fenomenal salud que tenemos en el deporte, sobre todo a nivel individual y sobre todo con atletas tan jóvenes como Gemma, con apenas 20 años, que está en la élite europea después de un viaje absolutamente maratoniano hasta Split, pero que esta tarde la gandiense ha colocado el pabellón muy alto. La enhorabuena para Gemma Martín, para, también para su técnico Juan Viescolano. Quedarán dos segundos, jugada seguramente para buscar un tir rápido del Aldaya. Vamos a verlo. De momento muy animado este partido, este primer cuarto con muchos puntos. Saca Aldaya, pase picadito que se encuentra con una nube de jugadores. El tiempo prácticamente cumplido, pero aún hay balón para Aldaya. Dos décimes os podrán hacer un palmet. ¿Qué es pot fer en dos décimes? Això no va a preguntar vos. Un palmet, sols deixen un palmet. Pues estarem tots cas per ahí, no sé com palmetjaran això. Pues ahí lo tienes, palmeo poco. No, la verdad que no tengo más a sentir. Es que han intentado tenir sols dos décimes per davant. Però bueno, comentaves el tema de Gemma Martí, ja també anunciàvem que avui seria un cap de setmana, un dissabte de carrusel. Pràcticament els dos partits de futbol de la jornada estan pràcticament acabats. Acaba ara mateixa de finalitzar el partit entre la part alta, entre els equips que estaven en la part alta de la taula en regional preferent. La Unió Esportiva Tavernes rebia en el Municipal Baller al Club de Futbol Gandia i li ha guanyat 2-0 victòria ballera per a seguir somiant i estar entre els de dalt. Amb aquesta derrota pràcticament es despedís del somni d'estar entre els dos equips que lluiten per la promoció del Club de Futbol Gandia. Així ni tot, bueno, encara queden 6 encontres per davant. En l'altre partit, en els de baix, bueno, ha sigut un partit emocionantíssim amb victòria final Coferera. S'avançava el Portuaris en la primera part, que era gran dominador d'eixa primera meitat, i en la segona el Rafael Cofer ha dit: nosaltres tenim quasi més necessitat que vosaltres, anem a donar-ho tot, i així ho han fet. Remuntada del Racing per a posar el 2-1 al marcador i apretar més les coses si cap a la zona baixa de la taula en el grup 5è de regional preferent. 2-0 Tavernes Gandia, 2-1 Rafael Cofer Portuaris. Eixos són els resultats del cap de setmana i la cosa que, bueno, pues va començant a aclarar-se de qui està en cada lloc i qui pot lluitar per cada cosa. Recordem, i em sembla importantíssim, ahir veiem, per cert, a Manu, no?, fent aquestes indicacions, com bé deia César, en el... també està Víctor, evidentment, però bueno, estava Manu dirigint este paró, i recorden que estem així gràcies a Marblau, experts immobiliaris, des del 83, que vols un trasteret al centre de Gandia, 2.500 euros, que vols una cotxera, 4.950, si és que quasi te l'estan regalant, que pots aparcar el cotxe en el centre de Gandia i t'estalvies tota la gasolina que el fa estar pegant voltes i voltes i voltes pel centre, que no val la pena. Comença el segon quart, 20-15 per a l'Units pel bàsquet. Sánchez poniendo el balón en juego para Aldaya. Un equipo muy peligroso por fuera. Ahí va ese lanzamiento que se queda corto. Rebote Gandía. Bordes. Kleijan. Bandeja de Kleijan que no entra. El rebote entre Sánchez y Ricardo Carrión, que al final favorece a Gandía. Estem veient que Vicent Sánchez està defensant a Alan. Ara parece sempre que canviarà la marca amb Sergi Bordes, però ell està patint molt, la veritat. Bueno, han intentado ahí que Óscar se anotara ese lanzamiento desde el fondo servido por Bordes. No pudo anotar otro lanzamiento triple, esta vez en modo pedrada.
muy pasado, contragolpe, Jovi Merencio. La saca fuera para ese lanzamiento exterior que no entra. Y el rebote a Busón de Oscars, dos contra él, que le van a meter un tapón. Sí, le van a meter un tapón. Yo creo que Anat, hiperconfiar. Sí. De puntilletes. De, tiene de tanta ventaja, mira. La cara de, Álvaro Carrión le llega al pecho. Otra vez Jovi de tres, no entra. Rebote de nuevo de Oscars. Le falta, yo creo, contundencia ahí. El que es evidente que el Aldaya va a conseguir mol el tir de tres. Uy, no estén en certas, pero bueno, al descanso miraré un poco el percentaje. Es la única opción que tienen, que el Unicef baje no clave de fuera y ese Ayamagaech, pues tiene más opciones de ir en ataque. Bueno, pero si después no son capaces de controlar el rebote defensivo, van a partir igual. Sanchi sacando el pase para que Carrión lo intente. Muy buen movimiento que no acaba anotando. Ricardo Carrión. Ataca el Gandías, es Bordes. Sergi dirigiendo al equipo, buscando a quién darle la pelota. Lo hace en pase errático, que ha robado para su equipo Aldaya. El propio Bordes quien captura el rechace y se vuelve a equivocar en el pase. Ahora momentos de a ver quién lo hace peor entre los dos equipos. Bueno, el Aldaya la matiza está hiper revolucionando, ¿no? Volen no anarse del marcador, pero a ellos tan rápido, lo único que están conseguir es que al final el Unicef Basket trobe dins y bueno, a la mala selección de tir no van a conseguir millors defenses. Claro, un poco es nervis también. Es nota que el Unicef Basket está en una otra línea, molt més relaxada, no juga res, té superioritat física i es falta estar un poquet encertat. El marcador seria pues, de 10-15 punts a favor nostre. Bueno, pues Óscar, que cada vez que le encuentran en la pintura, tiene dos hombres encima y si sale a falta recibida por acción se va a echar de lanzar tiros libres. Esperemos que con más acierto que en este primer lanzamiento, que se quedó corto. 20-15, quedan 8 minutos para llegar al descanso. Como dice César, el equipo está muy relajado ahora mismo. Óscar en las últimas opciones ha de ser muy más contundente el que está haciendo. Ha fallado también el segundo lanzamiento, que suele ser también indicativo del grado tensional que tiene uno tanto a favor como en contra. Puertas. Sanchi se levanta, es un triple, pumba, para adentro. El percentatge ya le tocaba, ¿eh? Es tres pymes se ha fallado y no es un buen llançador. Ah, cuando uno tiene confianza y sabe que... No, es que este solo es que això, vull dir, porta molts anys fent això, vull dir, ya ho feia de jove y continúa fent. No, Clayhan se levanta, queda corto, el rebote largo que le cae a Bordes, pide ahí un bloqueo de Oscars, sale de él pero se encuentra con la ayuda. Levanta el lanzamiento, no tocó ni el aro y el balón fuera de fondo favorecerá al Aldaya. Cambios. Y han jugado el se retira Jovi. Sí, es Alejandro Gómez Arrones, es el que ha entrado en jog de Jovi Merencio. 20-18, se han puesto a dos puntos. Quedan 7 minutos y medio para llegar al descanso. Puertas con Clayhan, Sanchis, Carrión. Sacando fuera es el Ángel Sánchez. Puertas que recibe la falta personal de Clayhan. El equipo de Aldaya cuando no está puerta es de ver es que es el cambio que pateix es muy gran, ¿no? Puerta es el seu baluarte ofensivo, el que dirigís, el que organiza y bueno, ahora el tienen ya en pista, seguramente Aldaya cambie, se equilibre más. La veritat que li fa falta poc a Sanchis per a llançar, eh? Ah, se li nota, bueno, se li nota enseguida. Tu no saps les piloteres que tenia jo, eh? però no perquè tirara o no tirara, sinó perquè jo li deia que bueno, que l'equip treballava a buscar la selecció de tir, per a que tirara soles, però jo tinc igual, jo encara que estigui damunt el tio, tira igual. I jo deia, pues no, perquè els percentatges baixen, si tens... Ell deia que no, i vaig a dir-te una cosa, n'hi ha tiradors que si no tenen la mà davant... els percentatges no són els mateixos. Es costa això, més, no? Al llarg de la vida m'he anat donant compte. Hi ha gent que necessita trobar-se la mà propet. Bueno, manies. És com la típica persona que sense pressió no sap treballar. Per exemple. Pues, ve a ser el mateix. Bueno, pues unes discussions teníem en l'autobús de tornada i en els entrenes, perquè és cabut com jo.
Pues... ahora está en zona, el Geralda ya. Intentaba felicitar. Rebote para Oscars. Metió la mano ahí Ángel Sánchez. Pero le cae a Sánchez. Ángel Sánchez, que es entrenador de la Pedrera del Valencia Basket. Puerta. 1-2, para arriba. Bombita. No entra, rebote para Oscars. Gómez Arrones subiendo el balón. Con dos bases, jugando Gandía. Arrones y Bordes. A quien buscaba Gómez Arrones. Ahora es Alba Galejo. Continúen en zona. Va a intentar postear ahí, tiene ventaja. Le cuesta salir de esa maraña que ha montado el técnico de Aldaya cada vez que reciben los hombres interiores del conjunto gandiense. Porque como decía César, efectivamente, se meten ahí en esa zonita muy bien pertrechados. Si no hay confianza en el tiro exterior y recurrimos a ello, pues la tenemos clara. Luis Anti o Clavén de Fora están conseguido claramente el tiro exterior, ¿no? También, a banda de que son conscientes de que el Unispre Basket no es un equipo tirador, también es de ver que esta segunda parte de la Lliga el equipo ha mejorado ostensiblemente en sus percentatges y ni ha tenido más confianza. Hem de dir que així tot no som un equip llançador de 3. I damunt, si no estàs tensionat, com és el que està passant avui, el tir baixa molt el percentatge. 2 de 11. Portem ara mateixa, falta de 6 minuts per al final d'esta primera meitat. Dos llançaments encertats de 11 intentats de 3 per l'Units pel bàsquet Gandia. L'Aldaya no se'n va molt tampoc. 4 de 13 és els llançaments de 3 anotats per part del club bàsquet Aldaya, ja sabem. Després, necessita que mai. Després mirarem el número de tirs de 2 i de 3 de l'Aldaya. Nosaltres estem fallant molt en situacions de ball de cistella. No, falta atenció. Vull dir, ja hem vist a Òscar que se posava de puntelletes per acabar, no, però ni, és que Òscar, si no recorde mal, ha fallat 4 o 5 balls de cistella pràcticament amb molta avantatge. Ha esclafat l'anella. 0 de 4 en llançaments de 2 de Óscar Hernández. Aquí sempre falta alguno. 0 de 4. I no totes les estadístiques són 100%. Pot ser que algun llançament se li hagi escapat. Però bueno, ahí està. 4, 5 errors de Óscar en llançament de baix de la cistella. Aldaya en el ataque. La que ha clavat no ha valgut. Puerta, puerta, puerta. No entra. Sale con una auténtica exhalación Clejan. Pase por la espalda. Gómez Arrones de 3. Y dentro. Gran jugada ofensiva ahora del Gandía. Muy bien llevada por Clejan, que se permitió esa frivolité en el pase para que Gómez Arrones anotara desde fuera. Insisten ellos. Ahí se va a dormir un día jugando a baloncesto Óscar. Un día se pega una siesta, de verdad. Es posible. Madre no que me extrañaría, ¿no? No me perdonarán el comentario, pero así ha sido. Es que estás en un partido que conforme están ansi, está graduando en tensión. Podría ser el MVP de la jornada de toda la EVA. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en cuántos partidos? Pues y siempre al empezar. Pero que... Sánchez que sigue lo suyo. Otro triple para colocar a su equipo 2 puntos. Ellos sí que están en tensión. También es lógico lo que hay en juego. Bordes. El pase de borde buscando a Clejan. Está Clejan tratando de quitarse encima la marca de Sánchez. La saca fuera. Se levanta Gómez Arrones de 3. No entra. Cierran el rebote con Sánchez. Sánchez amagando el tiro. Ahora se levanta Ricardo Carrión para anotar. 23-23. Empata en el partido. Bordes. Badalejo, Clejan, amagando la penetración, finalmente se la juega, buscaba el reverso, pero se encuentra con una falta personal que le indican a este hombre, a Ángel Sánchez. No es la típica zona de atrás. No la típica zona 2-3 que se han montado tan cal, convenido. Están en 3-2. Están mes una 1-2-2-3-2, si volen dir-li, ¿no? Porque realmente no distinguen la exposición, pero bueno, no deja de ser una zona bastante conservadora en el sentido de que a la que entrar el baló dins, el tir exterior existiria, sobretot per la part de línia de fondo. Errada ara mateixa de Sergi Bordes en ixe pas d'Alejandro Vera, que ha portat precisament este contraatac. De nou Sánchez, que ja sabem que li falta poc per a carregar des de 3,
internada del Albaya. Una está a punto. Sánchez doblando el pase, ese tiro lateral que se pasó de rosca. Se aprovechó Clayhan para capturar el rebote. Hay como una ratita recogiendo las sobras. Clayhan para que indique cuernos Gómez Arrones, aportando calma y sosiego al ataque del Gandía. Se levantaba Dani Muñoz y hay falta personal clarísima cuando trataba ya de encarar el lanzamiento a canasta. Parlavo empate a 23. Deixa falta de tensió d'alguns jugadors, possiblement oui, però deixa falta d'objectiu clar, no? Però n'hi ha jugadors que soles rebenten el baló un segon, els notes, que lo de la falta de tensió no van ells. Alan Clayhan, per exemple, sempre està actiu, sempre pot ser més encertat o menys encertat, sí, sí. Vull dir, això és un altre tema. O Dani Muñoz, ara mateixa, l'acabem de veure. O Unai. O Unai. Són jugadors que juguen igual com estiga la situació, que sempre estan al 100% en l'atenció. Altre tema, com deia, no? És si el cert o no, doncs pues arriba. Però, al final, mira, aquestes ganes de jugar es noten molt. Fixa també les faltes personals. Nosaltres en portem una, ells en porten ja quatre. Això és indicatiu de que l'equip no està defensant amb agressivitat. Que en certa manera és normal. Tu no pots dir-li a l'equip que avui vaig jugar una final. Ells ja han desconnectat i és molt complicat. Per respecte també a l'equip del Torrent que està jugant-se el descens, avui hem de plantar cara sí o sí. Encara que no és culpa nostra que el Torrent s'estiga jugant al descens, això també ho hem de dir. Però, bueno, és alguna manera de que si fos al revés ens agradaria que el que ens té que ajudar estigui al seu màxim. Això no va ser possible, no? Però que estiguem al 80-85%, pues ja ho donem com a bo. El Torrent, que recordem, està jugant front al Carolinas en aquest partit també bàsic per als torrentins, que de guanyar i perdre avui l'Aldaia serien ells els que mantindrien la categoria. Mira, una altra cosa te conte, el Carolines ja va baixar, sí. Per tant, tampoc la seva atenció va ser la que deuria, és a dir, que els dos van a trobar... El que passa és que l'Aldaia es troba a l'equip més en forma. Exacte. I al millor el 80% nostre és molt més que el 80% del Carolines. Sí, el nou bàsquet Torrent en principi té una victòria més senzilla que té enfront l'Aldaia, i segur que aquestes matemàtiques les han fet ells també abans de començar el partit. 26-23 per a l'Units pel bàsquet, Gandia, en este últim partit de la Lliga EVA, quan falten 3 minuts exactament per a finalitzar la primera meitat. Joan Hernández és el que porta el baló, el base Gandia, per Alejandro Gómez Arrones, este per a Dani Muñoz. Alejandro Vera baix de aro, que llançava la remanguille però que no entrava. No ha entrado y el rebote es para l'Aldaia, que busca el contragolpe, si puede, con Ricardo Carrión. Opta por penetrar, la saca fuera. Ha habido una falta personal en ataque. Sí, ara estem, atacant prou bé, buscant sobrecarregar i els costats i portant els balons al cantó, i a partir d'ahí generem avantatges. Tres puntos arriba para Gandia cuando quedan 2 minutos y medio para llegar al descanso. Joan Hernández, una defensa ahí pegajosísima, que a punto estuvo de hacerle perder el balón. Sergio Carrión encima de él, protestando por esa acción de falta, que mandará los tiros libres a Joan Hernández. Y sale, es ish del terreno de joc, Alan Clayhan, el capitán del Units pel Bàsquet, y entra al seu lloc Alejandro Requena, que ya hem vist al principi de l'encontre que estava, bueno, amb moltes ganes, molt actiu. Veurem què fan estos 2 minuts i mig que resten de la primera meitat del partit front a l'Aldaia. Quan llança Joan Hernández el primer, no encerta. Esta és una constant que portem, i a més la comentem en molts dels partits, no? Ixes errades en el llançament de tir lliure. I avui tampoc hem començat bé. No, la veritat que els llançaments... Ara veurem quina és la estadística, però no és massa encertats no estan. Estic fixant-me ara, bueno, quan puc mirar, però el segon sí que entra per part de Joan Hernández. 27-23, 4 dalt per a l'Units pel Bàsquet Gandia, quan ataca l'Aldaia. Llançament de 3. Cada vegada que tenen opció de llançar de fora, no s'ho pensen, ja no Sánchez, sinó però qualsevol. Jo penso que s'equivoca l'equip jugant de Xina. És molt complicat mantindre un nivell d'encert tan alt. És que moltes vegades... són tirs que no estan treballats, els tirs te deixen sense opció de rebot. Jo no dic que no sigui un equip que acabi tirant, perquè té molts tiradors, però
Bueno, es la discusió que tingut tota la meva vida també, el que comentava en Vicente Sanchís, que és tirador, no s'ho pensa, té igual si n'hi ha rebot o no. Fallamos en el tiro exterior y ellos lo aprovecharon para una contra rápida que les coloca dos puntos cuando queda un minuto y medio para llegar al descanso de este partido con el que cerramos la temporada de retransmisiones en directo de Telesafor en este pabellón. Requena, falta personal de Vera. Falta personal de Vera y ellos que están acabando como un tiro este primer tiempo. Además, espoleados desde el banquillo. Y con una tensión que lo lleva a la necesidad de conseguir la victoria hoy. Tiempo muerto. Vera, queixant-se d'eixa falta en contra. I deia que estava aquest, que no s'ha manejat i que d'ahí no podien traure una falta en atac. Bueno, no sé com l'heu vist vosaltres. La cadera. El moviment de cadera, no? Sí. Bueno, Puerta també ho ha interpretat molt bé, sí, el sentit de contacte. Sí. I clar, sí, el que caiguera ha decantat la balança per al seu equip, no? Ahí és quan avui, este 8 de maig, estem vivint l'últim partit de l'Unis pel bàsquet en la competició. Com poden observar les seves pantalles, amb públic, amb més públic, a més de l'habitual, fins a 500 persones tenien permès entrar avui al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per a gaudir d'esta última jornada de Lliga EVA. Ara per davant, i ara que tenim uns segons per a comentar, ara per davant imagina que arribaran un parell de setmanetes, imagina que de vacances per a Salva Gomar, per a Víctor, per a tots, però no han de despistar-se en excés, perquè la pròxima temporada n'hi han moltes. Després del final d'esta, imagina que hi hauran expectatives posades en l'equip si es manté el bloc. Quina cara estàs posant-me, Pesa? Jo és que no sé què dir-te, perquè, a veure, en tot això de la pandèmia, anar més enllà del mes següent, és que se me fa molt complicat a hores d'ara, no? A veure, jo entenc que el primer que tenen que fer és analitzar jugador per jugador, el seu rendiment, l'esperat, les seues possibilitats. Després, no sé si... Bueno, és més per una conversa d'un programa de ràdio més que de... El farem. Però ahir n'hi ha molt que parlar. També si és possible que es queden, si no es claven equips per en mil, si volen repetir aquest estil d'equip ja en públic des del principi, clar. Són moltes coses i moltes variants. Hombre, des de luego, renovar a una gran parte sería no echar por tierra el trabajo doloroso de esta temporada. Es un trabajo que si renuevas toda la plantilla, quiero decir, si haces un equipo de nuevo, pues estás tirando el trabajo hecho. Yo creo que este equipo necesita 3 o 4 jugadores para aspirar a otras cosas, pero mantener el bloque puede ser una buena idea. Muñoz, reverso, no entra, rebote porque pelea Oscars. Llegó tarde, el balón es para el Aldaya, 25-27, están vivos, están cerca, están con ganas además. El equipo que viste de rojo y que ahora ataca por mediación de su base Puerta. El problema de mantindre el bloc és que no depèn sols de l'Unis pel bàsquet, perquè ja sabem que la capacitat econòmica de l'Unis pel bàsquet és la que és. Esa es la primera, es lo primer que hem de saber. Puerta, conecta con González. Tampoc es que estiguen molt millor, González. González, que nota, se entretiene Requena a punto de perder y la falta personal de Requena en ese fallo en el rechace que favorece a González y a su equipo. Per cert, que recordeu, no?, que la presidenta Mònica Noguera és on treballa, no? Gestoria Juan, que, entre altres, ha estat des del primer dia al costat també de les retransmissions de bàsquet allà al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I també es mereix el seu reconeixement i li donem les gràcies com no podia ser d'una altra forma. No anem a dir exactament què és el que fan, perquè després la liem, Santi. Yo lo digo, yo estoy con seguridad, estoy con eso, en ese tema estoy con seguridad ya. Ya te han pasaron el parte en la primera jornada. Después de los rapapolvos ya estoy con seguridad, pero si acaso mejor decimos que asesoría en general. Asesoría, así. Y ya está. Pau? ¿No te llegan cartas de Hacienda a ti? A punta pala. Es un acoso tremendo. Yo cojo la cartita sin abrirla, pum, me voy a la gestoría. Mira lo que hay, haz lo que tengas que hacer. Punto final. Y Mónica Nogueroles te lo arregla en un chas. Gestoría, Juan. Con tantos trabajos que tienes, tendrás a un inspector de Hacienda detrás persiguiéndote, ¿no? Hombre, tampoco es para que te pongas en ese plan, Pawlowski.
Quiero decir, pero sí. Te la están tornando. Sí, sí. Pero sí, tengo ahí. Se te revela el alumno. Mis negocios y mis cosas, mis cuestiones. Inversiones. No se puede ir para arriba, César. Bitcoin, criptomonedas. Levanta la cabeza y te la machaca. No pueden ver a uno que está arriba. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, no quería decirlo yo, pero. Pau muy Fuster. Bien. Que... Envidia la escorroe. Pau Fuster, que ha recogido el guante de toda la temporada y ahora ha dicho: último partido, sí. Te vas a enterar. Sí, está ahí dando. No te preocupes, Pau, tú sigue en tu línea. A ver, saque desde la línea de fondo. Quedan 22 segunditos. Estamos 27-25. Nos la prometíamos muy felices en la primera parte. Y el parcial en esta segunda es de 7-15. No, de 7... 7-10 ahora mismo. 7-10. Una segunda parte para olvidar. Un segundo cuarto para olvidar. Después de decir que estábamos bien en el primero. Este equipo es capaz siempre de lo mejor y de lo peor. Este es un chulo muy sencillo. Un partido... Se me al descanso y ya en 26 puntos anotar. Ese lanzamiento que ahora sí que entra. Fíjate cómo lo celebran cada acción. Irles que anota ese lanzamiento exterior. Y este equipo cuando juega sin tensión da bastante penita. Lo hemos visto durante la temporada. Tensionado, es verdad. Lo digo como lo siento. Tensionado le gana a cualquiera. Sin tensión dan pena. Hemos visto varios partidos así que le han regalado la victoria a equipos infinitamente inferiores que ellos. Esa es la realidad. Si duele, bueno, ya lo dije en su momento. Santi, ya lo dije. Si duele, pues hay que rascarse. Sí, pero hoy, cuidado. Hoy no es día, ¿eh? Sí que no, ¿cómo que no es día? No, escúchame a mí. Sí, que sembla el equipo ese de la primera fase. No, sí te digo. Mira si es día, que es el primer día que pueden venir 500 personas a verle jugar. Sí, todo lo que mira tú si huyes. Es día. Todo lo que y mira huyes. Si es día para tirar de orgullo. Todo. Mira si es día para ofrecer un buen espectáculo. Todo lo que tú huyes. Entonces, a partir de ahí, lo demás, vamos. No estoy parrate en un aficionado, ¿no? ¿Crees que tú estás clavado en el mundo del sport? Dime con tensiones un equipo. Yo no te di que no es te que di. Esto no tiene nada que ver. Es lo mismo que el Carolina es contra el Torrent. El Carolina seguramente pues estará enfrentando a su partido. Y Wii, pues en el Unipro Basket, está dirigiendo Manu Herrera a ratos. Y todo eso es noto. Pues muy bien, pues se dice antes, señores. Hoy hay público, pero vamos a pasearnos un ratito. Pero es que son detalles. Yo quiero que lo diga. Vale. Pero respete a la Liga, lo has de hacer. Pero tampoco puedes inventarte, güey. Es que tú no vas a hacerle creer a un jugador que Wii está hecho en una final y que Wii ve el público. Escúchame. Escúchame. El segundo cuarto es impresentable. Punto final. No el di que no. Pues ya está. Eso a partir no de ahí ya me puedes decir tú lo que quieras. Lo que el di que per mo que ho intentes, Wii no vas a hacer puchar el equipo. Ahora, también te digo una cosa. Ni hauran sin que sí que tendrán cierta tensión. Pues si Oscar no está Wii en ese país se vai, pues juguem en el sin que estiguen pel vai. Es que ahí se no. Lo que acaba de pasar a la mateixa, exacte. Pero, no, pero eso es un poco fruto de lo que estamos ofreciendo. Y yo, sinceramente... ¿qué quieres que te diga? Estos chicos tienen muchas cosas que aprender. Y una de las cosas de las que tienen que aprender es, primero, respetar a su gente, a su público. Esa es la primera. Perdón. Espero que en la segunda parte se rectifique. Y luego respetarse a sí mismos, que os están viendo. Primera, que son gent jove y... Por eso, y això, que se ha pasado factura durante la temporada, pero eso están jugando el playoff de descens o la lliga de descens, vull dir. Es el que ni ha, ¿no? Yo también me agradaría que fueran siempre uniformes en el trabajo, que fueran constantes, concentración máxima. Eso muchas veces es difícil. Hoy es muy difícil de conseguir. Por tanto, no te digo que no, que eso ha sido un destalos de Aquiles de este equipo, pero que bueno, que hoy es el último partido y para mí hoy justamente, pues no, yo ya agarré un poco todo el conjunto de la temporada y a partir de ahí sí que valore pues todo lo que realmente está pasando hoy. Es a la mí una consecuencia del tipo de equipo que es. Bueno, veían pasar a la perda banda. Pues nada, que sigan igual. No, igual no, ni habrán cinco que estarán para jugar a tope, sigues tranquilo. Ahora Víctor lo arregla. Va. Bueno, esta discusión yo creo que continuará ahora durante el descans. Después yo le faig un resumen a todos vosotros del que ha pasado en este descans. De eso nada, yo lo que tenga que discutir lo discuto con el micrófono abierto. Es la broma, evidentemente. Sí, te doy la razón. Anem a respirar un poquet y en res, en uns minutets, en 8 exactament, o un poquet menys, estem així de nou per a viure i disfrutar la segona meitat, 27-28, per a l'Units pel bàsquet front a l'Aldaia. Fins ara.
Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Ya veo en les seues pantalles el pabellón municipal quan estan a punt de començar ja la segona meitat. 27-28 és el marcador de l'Units pel Bàsquet front al Club Bàsquet Aldaia. Un partit en el que en el primer quart semblava que anava a ser un partit més fàcil per als gandians, ja ho veuen en les seves pantalles, 20-15, però que el segon quart ha sigut molt desastrós per als de Víctor Rubio, o avui per als de Manu Herrera, que han fet eixe parcial 7-13 i han posat el 27-28 al marcador quan Santi arranca la segona meitat de l'últim partit de Lliga. Segunda part en marxa. Vamos a ver si Gandía es capaz de cambiarle la imagen a los últimos 10 minutos que nos han ofrecido en este partido. Anota el primer ataque el Aldaya. Balón para Joan Hernández. Jugando Gandía con Hernández, con Oscars, con Unai Zamora, con Clejan y con Jovi Merencio. Ahí está Clejan, se apoya en el brazo. Tiene el pase picado, buscando el poste bajo para Oscars. El reverso se levanta ante tres, la falla, intenta rebotear, la pierde. Hay un puñito por ahí, por el aire. El balón es para Aldaya, atacando por la parte derecha. Nota triple Irles, Jorge. El partido continúa igual. Y se van 27-33 en un minuto parcial de 0-5. Óscar Hernández, otra vez buscándole en el poste bajo. Lencima González, defendiendo. Fíjense el banquillo, fijaros el banquillo de Aldaya. El banquillo de Aldaya animando a los suyos. Que puedo entender que en un banquillo hay mucho juego y en el otro no hay nada. Pero luego viene lo otro. Viene el orgullo, viene el respeto al público y todas esas cosas. Que ya hemos dicho y que lo dejamos correr. Pero esto es lo que hay. Balón para Puerta, atacando la Aldaya. Primer minuto del tercer cuarto. Seguimos en directo, esperando que aparezca el Angels Vision. González. Carrión. Se levanta de dos. Anota. Dos puntos más. 27-35. Parcial de 0-7. Sí. Iba a mejorar en el segundo tiempo, pero no de momento. Zamora, Clejan, Hobby se levanta. Es de tres. No entra. Rebotea Oscars. Está Oscars, dos contra uno con Oscar, le dan de todo, yo creo que su no, pero pudo haber falta. Contragolpe. La culpa es de él, que está muy blando y tarda mucho en levantarse. Otro triple que vuela, no salta. Entra. Perdona, rebote para Zamora, perdona. Pago esta ofes, Y yo. Hernández, Clejan. Lo que Lanchers unió a... Lanchers Vision ha unido, que no lo separe el hombre. Exactamente. Tú y Pau unís. Si podemos ver un plano de Víctor Rubio. Porque está, ahora no, estaba ahí con brazos cruzados, mirando. ¿Dónde va Víctor? Es que es tirar chicle. No, yo digo, ¿será capaz de irse del partido? ¿Te digo, se va. ¿Te imaginas que ahí tranquilamente, poco a poco, se nix del pabellón? Coge y se pira. Se tira a ningú, ¿eh? Se va y ya está. Estas últimas acciones demuestran lo que está haciendo el partido. El equipo sin tensión, metió el balón dentro y la perdemos o no estamos mal. Oscar se anota el segundo lanzamiento. 28-35, se han ido 7 puntos arriba en un plis-plas. Y el Gandía lo tiene que remediar, lo tiene que solucionar. Jugando el ataque Ricardo Carrión, defendido por Unai Zamora. Esa es Puerta. En el cambio de la defensa se empareja con Zamora, ahora acude en la ayuda Oscars, se levanta para lanzar, que no entra, aunque el rebote sin Oscars en esa zona ha sido para Aldaya. Se va a levantar para intentar anotar este hombre que está como una auténtica máquina anotadora. No sé si me podéis decir cuántos puntos lleva ya Jorge Irles,
pero lleva muchos. El balón es para Hernández. Cuando pueda, no lo dices, Oscar, Marco Oliva. Hernández conectando ahora sí con Oscar, con Oscars. Y hay falta personal. La verdad es que cada vez que recibe le sacuden de lo lindo, ¿eh? Pero bueno, es que... esto es baloncesto. Contacto. Es que, a ver, es normal que le sacudan si es la única forma que tiene de pararle y Oscar no está acertado en esas acciones, no está contundente para hacer 2-1 y luego está fallando tiros libres. Ya dijimos en el primer minuto de partido que a poco que le buscaran se iba a pasar el día tirando tiros libres. 21 puntos de Irles. 21 puntos. César Bañuls. En el partido nada va a hacer 2 puntos. Espera, y acaba de empezar la segunda parte, ¿eh? 21 se puede ir en la primera mitad solo casi. Se puede ir a cifras de escándalo. Oscars. El frame internacional. En los tiros libres. Ya verás. Oscars en los tiros libres. Por cierto, tu amigo Sánchez, que al descanso has tenido la ocasión de reencontrarte después de mucho tiempo. ¿O qué? Pues 7 años feia que no hablamos. Pues dice que está igual. ¿Él está igual? Él. De cara carísima. No está igual. No está igual. Juan igual. Físicamente es un bow, porque la verdad es que se ha cuidado y cree que es fisioterapeuta. Muy bien. Está muy bien físicamente. Bueno, nos ponemos a 8 puntos de desventaja. Es de Sánchez, ejerciendo de base. Le defiende Merencio, subiendo el balón Sánchez, buscando el apoyo de Carrión, que sigue con la pelota. En el ataque al Daya, ese lanzamiento es de 3. No entran, perdió efectividad desde el perímetro. Es una buena señal. Clejan. Buena la conexión, se lleva ahí medio palo, el rebote que le cae a Oscars, que se aprovecha para anotar 2 puntitos que vienen muy bien para recortar a 6. 6.5 quedan para llegar al final del tercer cuarto. Ataca a Irles, Jorge, el máximo anotador del partido, jugando por fuera una vez más el Aldaya. La ayuda de Oscars. El lanzamiento de 2 que no va a entrar. Ha mejorado el Gandía en defensa. Ha mejorado las últimas acciones defensivas el equipo de Víctor Rubio, que se puede acercar incluso a 4 puntos. Hobby con Unai. Se levanta Unai de 3 dentro. Sí. Anota Unai. Se enchufa de nuevo el Gandía para recuperar sensaciones, para volver a acercarse en el marcador. Estamos a 3 puntos. Ataca y se lleva el palo Ricardo Carrión. La falta de Jovi Merencio, que no quería que anotara, lo consiguió, pero le indican falta personal. Y el Gandía que mejora en los últimos instantes de partido. Continuem, por lo menos en actitud. Continuem intentant clavar-nos en el partit amb un 5 que es puga almenys fer notar que l'equip està tensionat. Hem parlat que no estem fent faltes, això ja és un símptoma de que l'equip està pla darrere, ara és la primera falta en molt de temps que hem fet. Bueno, a veure si són capaços a través de la defensa de tornar a entrar al partit. Estaven comentant, no, just abans del descans, que potser avui, que ja estàs tranquil en l'aspecte classificatori, el que hauries de fer és premiar a jugadors que tenen eixa atenció diària encara que no juguen res. Sí, posar a Dani, posar a Unai, posar a Alan, posar a Joan, posar a Jovi, posar aquí pot ser també en un dia com avui a Requena. De tota manera, Marc, recordeu que durant la primera fase de la temporada, primeres parts com aquesta, n'hem vist unes quantes. Moltíssimes, sí. Bueno, que tampoc és que de vegades pot passar, no? Anota Joan Hernández. Lo hizo con garra, entrando hasta la cocina. Anotó el base del conjunto gandiense. Este es el equipo que queremos ver. Con ganas de ganar el partido, con ganas de ofrecer un buen espectáculo. Juega Aldaya. Carrión. Defiende Óscar Hernández. Óscar, Carrión arriba. Gorrazo de Óscar. Hemos vuelto. Balón para Jovi. Jovi botando. Se entretiene. A punto de perderla. Pero sigue peleándola. El gancho. Sí. Dentro. Anota el público que se levanta y aplaude. Y disfruta con los suyos. Que han vuelto para no irse. Empate en el marcador. La penetración rápida. La ventaja ahora en defensa que ofreció el conjunto gandiense. Que fue de nuevo aprovechada por Aldaya. Vuelven los gritos después de tanto tiempo en el pabellón para animar a los suyos. Joan de 3, no anota. Joshua González en el rebote. Sánchez buscando a puerta. 38-40, 2 puntitos. Resuelta momentáneamente la crisis del segundo cuarto y del arranque del tercero. Coincidiendo además con su
Pérdida de efectividad en el lanzamiento exterior. Clayhan. Ahora Joan, el momento Hernández. De hacer buen ataque. A Joan busca en el corte de la salida ahí de Hobby, se levanta, es triple, no entra, rebote que peleaba. Ahí Unai Zamora, la contra y la falta antideportiva de Joan, que fue no una contra. Me parece justo. Bueno, almenys és una acció arriscada, però almenys no hem deixat que correguin ni fer en la canasta fàcil. Eixe risc ha suposat una falta antiesportiva. Bé, l'equip comença a voler tensionar-se. Sembla que la defensa li pot donar un punt més a aquesta tensió de l'equip i, bueno, ja sempre dic que des de la defensa uno creix en atac. Eso es. Primer lanzamiento anotado de puerta. Anotó puerta el primero. Luego tendrán posesión por esa falta antideportiva. Erró el segundo lanzamiento. ...38-41... Es curioso el Aldaya, que mira que te partís para jugársela. Jo crec que el pitjor partit que podia ser era contra el Unit i con público. Gandia, clar, i con públic. Claro. Crec que li ha passat tot el pitjor que li haguera pogut passar. Eso es. Sánchez, o sea, el públic també està intentant clavar l'equip, eh? Hem vist que en dos accions, claro, el públic en seguida... Hombre, han venido para algo. Claro, claro. Claro, aquí habrá o no cosas en juego, pero uno es deportista, quiere ganar y el público quiere que su equipo gane. Sánchez, González, tabla y dentro. Anotó con ese ganchito. Josué González. Ataca rápido Gandía, buscando transiciones aceleradas en su ataque para que el equipo contrario no se sitúe, no se coloque en esa zona que tanto le ha costado de superar en la primera parte. Clayhan encarando a Sánchez. El reverso, el pase, el otro pase, doblando para Oscars en el poste bajo. Le rodean prácticamente y ahí está el banquillo celebrando. Si estuviera habido reta se quejaría porque son muchos y gritan. Y están todos de pie que no pueden estar. Tío. Exacto. No se quejó. Después sí, Vidorreta. Sí, quizás en concreto del Real Madrid. Dijo que eran muchos en el banquillo y que encima gritaban. Sí, y no es la primera vez que escolte, no sabes Vidorreta. Una de las... ¿En serio estarás a favor de esa queja? ¡Levanta! Zamora, pero no anota. Vidorreta es que es un maestro de las excusas, ¿eh? Uy. No, es verdad. Misiles Fuster... A domicilio. Es un grandísimo entrenador. Muy bien, arréglalo. No sé que te lo encuentres en algún campus. Pero siempre es que tiene alguna excusa. Eso es. Vamos jugando por fuera. Las cuatro esquinas. Ahora le cae el balón a Zamora, que la pica para Óscar. Se vuelve a levantar ante tres. Se está despacienciando. Es de ver que en alguna Le acaba de decir al árbitro, ¿no has oído el golpe? En alguna ocasión le hace falta. En bastantes. Pero ahí tiene que ser más duro. ¿Cómo es más duro ahí? ¿Qué tiene que hacer? Midiendo 2'11, colgarse la canasta. Muy bien. Sánchez se pasea por la zona, la saca fuera. Vaya lanzamiento lejano que no entra. Se están precipitando un poquito, pero Gandía de momento no lo aprovecha. Estamos 5 abajo. 3-8-4-3 con 2 minutos para llegar al final del tercer cuarto. Se está animando el partido. Me está gustando el tercer cuarto. Todo hay que decirlo. Más animado el Gandía. Más laborioso. Más incisivo, va un triple, no entra, el rebote Unai tampoco, la coge Hobby, que es un auténtico gladiador, ese sí que es de pico y pala, rebotea y anota. Y el Bisanti, Hobby, que es chicotet y la clava, ¿cómo es posible? Pues porque es muy más rápido en la decisión de acción. Bueno, Oscar... y porque estaba casi solo, ¿eh? No, pero cuando perdona, le cae el balón a Oscar, van tres hormigas, pero, como el chiste del elefante, pero, ahógalo. Pero Oscar es que era quiet. Es que es Aishak, es que era quiet no y arriben fácil y ahí ha de ser muy más rápido. Como sigáis así no lo van a renovar. No, si busca el renoven, pero esa si que es, tenga es... Si es que se quiere quedar, claro. Esa es una alta, claro. ¿Tienes noticias respecto a eso, Marco Oliva? César Bañuls y Pafuster influyentes en las decisiones de Salva Gomar, ¿eh? Estoy seguro. Influyentes son las ofertas que tiene Óscar para ir. No, pero mira, sí que es de ver es que ya también. Es comienza a hablar de un posible jugador para la próxima temporada. De un equip que a més se ho està jugant lui completament tot, com és Terrades, del Nou Bàsquet Torrent. Mira, vaig pensar jo per la posició de jugador. És un dels jugadors que ja comença a parlar-se que és possible pròxim fitxatge de l'Unix pel bàsquet. ¿En serio? Ahí lo dejo. Pues escúchame, llevo, atención Marco Oliva, porque te voy a dar la enhorabuena. Llevo, creo que son... ¿Cuántos años tengo?
Llevo casi 30 tacos en esto. ¿Sí? Y es la primera vez en la historia que un periodista da el nombre de un futurible en el mes de mayo del año anterior. Enhorabuena, Marco Oliva. No sé si esto es bueno o es malo lo que me acabas de decir. Estoy diciendo en serio. ¿Tío? ¿Lo habías oído alguna vez algo así? Y jamás he escuchado un rumor sobre un fichaje del Gandía en mayo. De Fet, el año pasado, sí. No me lleves la contra, Pau, que vamos a acabar mal tú y yo. De Fet y... es más aprobante porque no saben quién tipo de quién al Nematinde ni quiénes van a ser las expectativas del equipo, no sé. ¿Es fiable la fuente, Oliva? Siempre lo son, si no, no se dice. Muy bien. ¿Cómo te he dejado, eh? Ahí está Vera. Le pitan falta personal. A favor, claro. Para que se vaya... No, es, todavía no tenemos opción de lanzamientos. Hay cambios en las filas del Gandía. Se va Unai Zamora. ¿Quién entra, Marco Oliva? Entra en su lugar uno de los jugadores más eléctricos, podríamos decir, del Unispel Basket, como es Dani Muñoz. En un instante repasamos anotadores, porque va a ser curioso verlo. Estamos 40-45 y queda un minuto para que acabe el tercer cuarto, que me ha pasado volando. Así como el segundo se me ha hecho eterno. Pero, anava a darte la raó. Es de ver que este quart, incluso el públic també Requena. Ha col·laborat per a que claro. El rime fora un altre. Ahí está ese pase con Vera, que sí que resuelve bien. Por fin una acción ahí en el poste bajo. Ese era Álvaro Carrión, que amagó el lanzamiento. El pase errático que recupera el Gandía. Joan Hernández en la contra, otro pase picadito ahí abajo, no entra ese balón. ¿Quién va a pelear por el rebote? Van dos hombres y hay falta de Dani, ¿no? ¿O de quién? Sí, falta personal. Sí, de Dani. De Dani. Sí. La falta personal cometida sobre Ángel Sánchez. Y quedan 38 segundos. Mueve el banquillo Víctor Rubio. Alejandro Gómez Arrones entra en el terreno de juego por Jovi Merencio, que yo creo que era un dels que estaba más activo ahora en el últimos minutos. Però ha decidit Víctor Rubio, ara ja sí, dirigint ell mateix el encontre, entrar a Gómez Arrones per Jovi Merencio. Ahí está jugando Sánchez por fuera. Entrado Carrión, se lleva la falta. Y... Álvaro Carrión, y habrá tiro libre. También te digo una cosa, en honor a la justicia... Víctor está en un papel también. Yo prefiero que lo incline del lado de su equipo, ¿no? Pero no te juega nada y el otro se juega la vida. Tampoco puedes estar ahí como si fueras un gato. En un matiz partido que vos defensáis dos posturas, no, ya no. Lo que faltaba. Escúchame, no, me dejas terminar. Me hace mucha gracia, Isha. ¿Qué he dicho antes de empezar? Las cosas como son. Hay una línea y yo espero que siempre caiga del lado de tu equipo. No te vas a cruzar de brazos. Para que no se ofenda el de enfrente. Pero tampoco puedes estar arriba y abajo, tipo Isma Cantó, en un partido. Eso es lo que te ha dicho del 80%. Uy, el Carolines también estará en el 80%. Anota, Requena. Vamos, que no puedo hablar. Mira, y recuperación. Y final. Final del tercer cuarto. 45-47. Como ven, tenemos opiniones para todos los gustos. Y estos son nuestros principios. Y de vez en cuando los cambiamos. Si no le gusta, como mucho más. No te gusta, yo lo cambio. Y no pasa nada. Pero sabes que tengo razón. Hay una delgada línea entre respetar a un rival que se lo juega todo y estar de pasota. Eso es lo que quería decir y es lo que he dicho. Me alegre mucho que haces reflexionar. Pau, dame la razón. O si quieres. La carita de Pau me gustaría que la pudiese ver todo el mundo, ¿eh? O sea, antes te he dado la razón, ahora... Que no me habéis entendido lo que he dicho, yo no... Tu cambio de opinión... Igual, mis fans sí que me han entendido, siempre. Que son dos. Estos fans... Mi madre y mi tía. Que todo lo que digo siempre me dan la razón. Ahí está. Ojito a la peña al bigotet, ¿eh? Un minuto infar per a l'Aldaya. Sí, la verdad que se ho juguen tot en estos últimos... Algú del Torrent Pau estarà per així en... Estarán mirando a través de... Mira, ahí tienen la móvil y puntos, ¿no? Tendrán conexión con el teléfono seguro, ¿no? Supuesto que estarán bebiendo el Carolinas Torrent en que para que estiga ya sentenciar. Ha guanyado Torrent, ¿no? Claramente. Anaba guanyando abans de Prado, ahora van... Vinda, el 28-48. Estos chicos perderán... Quemarán calorías en un partido, ¿eh? Unos más que otros. También te digo que así como las pierden, las ganan fácilmente, ¿eh?
Que es, claro, se van de comidita antes del partido. No, que se van de comida antes del partido para hacer piña. Y ahora ya pueden andar de sopar. Es fan una cervecita en el descanso. Pues ya saben. No pueden. Hoy acaba esto a las 9:30 directitos a casa. Mañana ya veremos. Hoy no pueden. Hoy no. Dice a partir de demás. Claro. Hay gente que se cree que hoy, a partir de las 12, ya puede hacer el gamba. Y no, a es partir mañana. De demás, sí, no, porque no, es domingo. ¿Qué gamba? Gamba no se puede hacer. Le son si micha o vais al restaurante y a las 12. Pero a partir de demás. A partir de demás. Que ya no hay más partidos para poder quedar igual. Sí. Se acabó. Y ya no hacen de sopa. Y ya no te puedes quedar a jugar en Madrid la final de la Champions hasta el final en un bar, porque ya no está el Madrid. Ah, pensaba que decías que era por lo del bar. Digo, no creo que sea por eso. Ataque de Vera. Falta en ataque Mira de Vera. Mira la cara de Vera, ¿eh? Dos puntos por debajo el equipo. La falta personal de Vera en ataque. Técnica, Víctor. ¿Eso es verdad? Sí. Quiere protestar la falta. Sí, sí, hago técnica porque quería protestar la falta. ¿Ah? No se aguanta, enterar, ¿no? Sí, no, sí, 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 yo voy con el señor. No, no, pagueu, ¿no? Es que estaba centrado en otra cosa. Entra desde el show, César. ¿Qué ha dicho? Bueno, que anava a mencionar, mentre fan el Sanchis fa el llançament per la tècnica de Víctor Rubio, mencionar que he pogut preguntar a algun dels components de la penya la recaudació, podríem dir, d'este quilo solidari, i ells, grosso modo, creuen que estan al voltant dels 350 quilos entre aliments i productes d'higiene que han pogut arreplegar entre ahir i avui per a donar a casa Farau. Eso es mucho, ¿eh? La veritat que és molt bé, molt bé, molt bones notícies esta campanya del quilo solidari. 350 ojo, kilos, ¿eh? 350 kilos teniendo en cuenta que han pedido cosas de higiene, que eso pesa poco. Claro, estarán contentos porque también es posen les falles prontes del bigote. Esto, diuen que a lo mejor el segundo semestre del año tienen falles y estos están felices, claro. Eso, pero eso. Sánchez. Ahí está el Calates de la Aldaya. Ser, cerebro. Se levanta y no anota, como Calates. Y el rebote. Es para, lo he dicho en broma, no os enfadéis, que vais directos a por la Euroliga. Calates para 1,90 y pico, ¿eh? La ves difícil. ¿Ves difícil la Euroliga? Ya le para el Barcelona. Alegría. Mira qué alegría. Con el equipo que tiene. Yo veo. Es que, ¿ves? Es que es. AF es mejor. Y eso que contra el Madrid no estuvo bien. No estuvo bien, no, que el Madrid lo puso contra las cuerdas. Acaba la frase. Sí, Amore, pero no pudo sentenciar el tercer partido. A mí, ya, claro, per sentiment, m'agradaria que guanyara el Barça. Però crec que el Barça li deu una Eurolliga a l'Efes. L'any passat era l'equip més en forma. Este any, la veritat és que ha tingut dalt baixos, però... Mm. Bueno, es probable que siga una final Efes-Barça, la moría. No seré yo quien te lleve la contra. Y Efes, si no guanya esta Euroliga, no creo que guanye. Sí, también se veres. Misic a la NBA, Larkin está ahí, que Boren si se va también. Y el Gandía, que sigue jugando aquí este partido contra el Aldaya. De vez en cuando hablamos de la Euroliga. Somos así, Ángel Sánchez, con Sánchez en el pase interior. Para Ricardo Carrión. Alguien metió la mano. He de dirte, Santi, que me alegra ver a un Vicente Sánchez en el nivel de forma que está. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad 45 años cumplir. 45 años. También es 46 en breu. Ay, y es que físicamente siempre ha sido un bau, pero es que está muy bien. Está a nivel físico. Está no es que chuga minutos de basura, es que chuga minutos. Y encima, importantes. Importantes y con unas lecturas y una calidad que le da la edad, efectivamente. Tiene un nivelazo a la hora de tomar decisiones de presencia en la cancha. Robó el pase Ángel Sánchez. Atacando, nadie le entra. Acelera, desacelera. Falla. Rebote de Carrión. Que anota. Bordes con Gómez Arrones. Se van a cuatro otra vez. 46-50. Dime. Ángel Sánchez y Javi Puerta la semana pasada cumplirse en partidos en Liga Eva. Vera, le pusieron la mano, pero el gancho entra. Pudo haber indicado incluso falta. Anotó limpio ahí Vera, muy bien esa acción. Y sigue atacando el equipo de rojo. Lanzamiento triple. No entra y Vera rebotea. Le da otra prestancia a la presencia de Vera en la pista. Es innegable al juego del Gandía. Más fiabilidad. Bordes.
Amaga el tiro, pasa con Dani. Otra vez posteando Vera. La saca sin mirar, buscando a Gómez Arrones. Perdió el balón por línea de fondo, pero favorece al Gandía. Es exagerado, como se dice en el tiro de tres, pero es que no tienen altas opciones. Un equipo molt, molt justé físicamente. I avui han tingut han fet el gran sacrifici de poder parar a Òscar legal o il·legalment, però l'han parat. Se deixen el tir de 3 perquè, per exemple, avui tenen un 5 de 21, al voltant d'un 25% de cert de l'Unix pel bàsquet. Ho saben, l'Aldaia sap d'aquest percentatge i, per tant, també concedeix aquest tir exterior, entre altres coses, per aquests percentatges en els que es mou habitualment l'Unix pel bàsquet. Cert és que, com bé dius, César, en esta segona fase possiblement l'havia millorat un poc, pujant inclús al 30 i pico per cent de cert, però és que avui estem en un 25, sí, més o menys. Això és més un partit dels que estàvem acostumats en la primera part de la temporada, no? Així és, i s'està demostrant tant en el joc com en la intensitat, com en el marcador. Bueno, és el que té l'Unix pel bàsquet, també. Requena, Bordes, Dani, Vera, otra vez el ganchito y para adentro. Igual al marcador, ¿eh? Empate en el marcador. Ya estamos ahí. 50-50. Quedan 7 minutos. El público calienta los suyos. Falta de Dani Muñoz. Eso es lo que queríamos. Acabar con un buen sabor de boca. Con el público emocionado. Con los jugadores sintiéndose jugadores. Pues hay un luego que gane quien quiera. Pero por lo menos estar, competir, disfrutar, ser felices con lo que haces. Santi, bonita reflexión. ¿Qué queréis? Ánimo. Gracias. Estamos en primavera, en chicos. En la primavera. ¿Eh? Que nota que estén en primavera. Sí. Nota. Puerta. Dime. Tu frase saldrá en los azúcares para el café. Está muy crecido el niño. Oye, has venido. Pau Fuster. Has venido. Te estás. Ojo. Que no solo hay que renovar la plantilla de jugadores, sino también de comentaristas. ¿Y estás ahí? ¿Sí o no? ¿Estás subiendo la barbita, Pau? ¿O es que tienes ofertas para irte como Oscars? Y por eso te da todo igual. ¿Pauloski? No, no tengo nada. La tele del Claret cree que tiene una oferta. Claret TV. Está tras los pasos de Pau, que debo decir que ha sido la gran revelación de la temporada. Vaig a dir-te la veritat. Està Chris Cooper, que ara està guanyant partits i tancant marcadors. Está... No, jo crec que ell no mezcla, ¿eh? No. Su estado de ánimo en la cancha no lo mezcla con... Menos la otra vez que vino... Pero ahora més feliç. Ya te digo que es més feliç. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en tu equipo? Ganar. Ganar. Eso es que ganar y todo es de color de rosa. Desde que le ganan al Valencia Basket, que bueno, pues mira. Bordes. Sergi conectando con Requena, se levanta de 3. Tampoco no, anota. Puerta. Subiendo el balón con esa calidad que tiene, sacándola afuera, en lanzamientos de Carrión. No ha entrado y el rebote es para Bordes, que levanta la vista a ver quién le lanza el pase. Gómez Arrones. Otro pase para Dani. Se levanta Dani. Anota Dani. Qué bien, Dani Muñoz. ¡Qué bien, Gandía! Era complicada esa después del contacto. 5-2, sí, señor. En el aire, además. 5-2, 5-1. 6 minutos para llegar al final del partido. Reencontrándose el Angels Vision con la mejor versión. Carrión. Puerta. Hay un bloqueo y le han hecho ahí un sándwich a Gómez Arrones, pero le indican la falta. El hombre no vio a su rival. Le encimó por detrás y acabó chocando con los dos. Falta personal. De Gómez Arrones. Hay cambios. Bueno, el Aldaya ya va a per totes, ya no le queda matalàs on caure. 6 minuts, uno baix, la temporada jugant-se. Y bueno, anem a veure si és capaç de tornar a reviscolar o el Unix pel bàsquet és el que acaba dominant també este nou ritme que ha imposat en la segona meitat. Sí, atacando. Es que me dicen una cosa por línea interna y como soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Escuchar y hablar, no podemos. No. Juega Sánchez. Sánchez. Buena y defensa. Se agotó el tiempo. Eso siempre quiere decir o que uno tiene el ataque espeso o que enfrente se encuentra una defensa intensa. ¿Qué es de las dos opciones, César? Si
sincerament pense que l'equip ha pujat un peliu, no? L'Aldaia el problema que té és que com a equip que es basa en el tir de 3 ara mateix no està tenint encert, i aquests equips sense tir de 3 pues no són capaços d'agafar ritme perquè no tenen referències interiors, no tenen uns contra uns. El tir exterior ho és tot, i aleshores molts partits ja s'hauran perdut per això, per no tindre capacitat per a tindre ritme si no és en la defensa i el tir exterior. Ara nosaltres ja estem en partit, estem defensant molt millor. Eso es. I després, ara, per exemple, hem tingut el llançament exterior de Alan, claro. que l'ha clavat, perquè és que estan ara molt... L'equip ha canviat. Ha cambiado totalmente y eso nos alegra mucho. Estamos felices. Es una tónica habitual. Se nos acaba el cabreo. Sí, es el que volía Santi, ¿no? Quería esto. Yo quería esto y quería ver disfrutar a los chicos y lo hemos conseguido. Si pierdes, que pierdas jugando, ¿no? Eso es importante. Tú mira el bigote. Mira, dos de peo. Nos da igual el resultado. Pero por lo menos que den la cara, que estén ahí, que se sientan orgullosos de sí mismo, que el público disfrute. Míralos. Tú sabes lo felices que se va. Ojito, esta gente, después de todo el año sin poder venir aquí, lo contentos que se van a ir hoy a casa. Les queda media hora incluso saliendo de aquí para irse a un bar a tomar algo. Media hora. En media hora. ¿Qué dices? No hay media hasta las 10. ¿Es el Snow? Es de día. Son el Snow menos 5. Sí que son el Snow menos 5. Es de día. Claro, por eso te digo que hasta las 10 pueden ir a un bar a hacerse una cañita. Pobre, ¿no? Hacer gasto. No pueden dejar mucho ahora mismo. Exacto, hoy podrían. Estos pobres, pues, hoy se van a guanyar. Es el último día, les deu. Hernández en el tiro libre. Se le fue hacia un ladito, desviadillo. Llamaba Víctor a Alan para que estuviera cerrando. La defensa atrás. Ganamos de 4. Ahora ganamos de 5. Anota Hernández. Llama la atención la mesa. Un partit avui, per parlar un poc també de les estadístiques, en anotació per part de l'Unix pel bàsquet, super repartida. Soles, Vera, té 10 punts, que és el màxim anotador per ara de l'equip, però tens 7 de Joan, 9 de Requena, 7 de Alan, 6 de Dani Muñoz, 4 de Jovi. És un partit, el de avui, en el que no hi ha hagut un clar anotador, com sí que pot haver passat en altres encontres, o com, per exemple, està passant en Aldaia, que Irles porta 23 punts. I no és bona, no és mala notícia, també. 25. Val, 25 punts. I no és mala notícia que em portava 21 al principi de la segona meitat i ara sols em porta 25. Eco. Se van a ir unes xifres espectaculars, però, por lo menos, se frenó la sangria. Clayhan. Con Carrión, sigue Clayhan, Hernández, de 3, lo escupe el aro, rebote para Requena, bien, rebote para Requena y canasta, y tiempo muerto, porque la Aldaia ve que Gandía se va escapando poquito a poquito en el marcador, recupera los 5 puntos de ventaja, cuando quedan 4 minutos y medio para que acabe el choque, último partido de esta temporada histórica, la temporada del COVID, que os hemos llevado a casa enlatadita con un envoltorio de calidad para que lo disfrutéis. En molt d'amor, ¿no? Y con mucho amor. Sí, señor. Moltíssim. A pesar de les possibles discussions, entre cometes, sempre, discussions que ha hagut així en esta taula, però sempre les dagues que s'enviaven entre una part i l'altra d'esta taula sempre portaven també molt de cariño. No, cariño, no. Ninguno. Encara no s'ha acabat tot. Són opinions, sí o no, Pau? Sí, aún sí. Tenemos tiempo para liarla antes de que acabe el partido. Queden 4 minuts. I si no hay motivo de discusión, Bañul se busca. Se busca. Que la televisión hoy es eso. La pimienta, ¿no? Es la pimienta, es la discusión. Caballero, la distancia de seguridad, por favor. Caballero, distancia de seguridad, por favor. Ahí no corre el aire. Más listo que el hambre. Ahí no corre el aire. ¿Sabéis quiénes son más listos que el hambre, no? Marc Blau, expertos inmobiliarios, desde el 83... ¿Sí? Pero, Santi, que se acerca el verano, ¿te apetece un apartamento en la playa? Yo sé que sí. Soy más de ático. Un atiquito ahí en la playa con las vistas al mar, el ver el horizonte, ver salir el sol por las mañanas. Qué cosa más bonita puede haber. Más que eso, pues Mar Blau te lo porta, facilet, rápido. Si no es en la de Gandía, es en la de Piles, que también es bien bonita, si son igual. Sí. Mar Blau, experts inmobiliaris. Oye, Piles de Imuso, la que siga, ¿eh? Eso es. Sánchez, que juega con el balón.
Ahí está Sanchis. Delante tiene a Requena. Carrión, de tres. Pumba. Para adentro Carrión. Empeñado en ponerle emoción a los últimos instantes del partido. Es la única manera que tienen de poder ganar el partido. Tres Fija, puntos. Fixa como empucha la defensa, que por ejemplo, Vicent Sanchís en la primera parte, la tira cuatro, pero es que... Le han dado de dos. En esta segunda mitad no tira ninguna volta, de tres, por ejemplo. Ahora bon dos contra un ganfé sobre Vera. Sembra que le han dado una de dos, sí. Sí, veo el marcador del pabellón, marca 58-55. Y salvo error u omisión, estaba bien el marcador del pabellón. 58-55 era un tiro de dos. Quedan 3 minutos 47 segundos. Y también bonus ya, todos dos equipos. Por tanto, todas las faltas que no siguen de ataque serán lanzadas sí. Desde... ¿Cuántos años puede tener este marcador? Pues no, no, este es el segundo marcador que tenemos, ¿sí? Abans teníamos uno que era de bombillas que fundían para cambiar y que pusieron a grúa. Ahí tienen en la sola pantalla. Ya, y antes era uno manual. Este por poder tiene ya perfectamente vintage, ¿eh? Ah, no, ya, por eso. Anotó el... Sí, hablar el... Hombre, esta temporada muchos problemas de marcador tampoco n'hem tingut, comparat en la temporada pasada. Bueno, o la anterior. O la anterior. Anota también... El dichao saqué el marcador de 24 segundos, no nada. Además, parleo. Que han conseguido arreglarlo, Will. Va Hernández con la pelota. Dani Muñoz con Requena. Requena bordeando perímetro ahora en el juego el Gandía. Clayham buscando un hueco. Ahí va Clayham. Bueno. ¡Pum! El pase, bien, qué arriba. Pase de Alan, ¿eh? Uf. Dani Muñoz que lo intentó. Y le... Muy difícil esa chugada, ese pase de Alan y molde la puerta en relé y echa la defensa de Dani. 5-8, 5-7. Un puntito que pueden volver a ser tres si este hombre anota desde los tiros libres. Ahí va Dani Muñoz. Uno de los jugadores que por gana y por garra no es. Bajo mi criterio. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Falla el primero. Va con el segundo. Para poner, si puede, 2 puntos de ventaja a su equipo. Falla también el segundo. La pelea Vera. Rechazan ese balón que favorece a la Aldaya. Lo protesta el público. En Aixate faena este estil, Dani. Sus porcentajes... Posiblemente el porcentaje de tir lliure de més baixos de l'Unis pel Bàsquet siga el de Dani. Hay cambio en las filas del Gandia. Y mira, precisamente Dani Muñoz es uno de los... Es un jugador que va molt a la línea de personal porque es muy intenso, penetra muy duro y es una lástima que después no anota sí. Estil lliure. Bueno, Dani es el jugador que així ha entrat per Unai Zamora. A el Aldaya que quiere ponerse otra vez por delante en el marcador. Nos van a regalar un partido emocionante hasta el final. Sanchis, lanzamiento triple. No entra. Uah, se le escapa el rebote, no lo pueden cerrar. Este es Irles en el reverso para sacarla por fuera. El balón que le queda a Sanchís. Se levanta de tres. Modo pedrada. El rebote es para Unai Zamora. Zamora con Hernández. Ahí va Hernández a subir la pelota. A dirigir el ataque de los suyos. Hernández con Zamora. Amaga triple. Pase. Otro pase para Joan. Arriba. No acertó en el lanzamiento de tres. El rebote fue para Sanchís. Era buen ataque. Sí, circuló bien el balón. Con una... serie de pases que ahora acaban en un contragolpe para Cleja, no lo veo claro. Y frenó el ataque rápido del equipo para buscarlo en estático. Hernández quiere conectar con Zamora, pero finalmente busca en el poste alto a Vera. Hernández se entretuvo a punto de perderla. La saca fuera para Unai, se levanta Unai. Ahí va Unai, no entra, pero Vera pelea el rebote. Tira de gancho y anota, qué bueno es. Qué bueno es Alejandro Vera, reboteando, fajándose solo, y luego solo. Tirando de calidad. ¿Eh? Solo. Lo hace todo bien. Muy bien. Muy bien. Irles. Es curioso, pero a falta de unos 54, Puerta. El Aldaya va a jugarse toda la temporada. ¿Qué estará pasando por el cap del entrenador, Santi? ¿Cómo? ¿Qué estará pasando Lía a la noticia del cambio pues de entrenador? Toda la temporada en 1:46. Pues ya ves. Eres bye. Tempo muerto. Protestan los jugadores de la Aldaya, una acción. También el banquillo. Es que... Agafate el balón de Mans, la soltad. Pero a mí me ha parecido que la tornata tocara más que la agafara el compañero.
Bueno, pues llegados a este punto, queda un minuto y 40 segundos para acabar el partido. 60-57 y con B diu César, en un minut i 46 segons, tot el que ha fet el Aldaia en la resta de la temporada pràcticament és innecessari. Recordemos que el Racing Rafael Cofer ha ganado 2-1 al Porto Arios. Además, con remontada, en la primera parte ganaba 0-1 el Porto y en la segunda un Racing muy necesitado daba la vuelta al marcador para ponerse, conseguir esa victoria 2-1 y buscar la salvación. Y el Gandía, que ha caído 2-0 en Tabernes. 2-0 cae el Tabernes, el Gandía, y prácticamente se despide de la lucha por la promoción esta temporada, pero aún le quedan objetivos para estar en lo más alto, en la parte más alta de la tabla. El Tabernes, por su parte, que sigue imparable y sigue en esa búsqueda de estar líder de la categoría. Y la gran noticia del fin de semana, sin duda, el sexto puesto de Gemma Martí en la Copa de Europa de atletismo, disputada en la localidad croata de Split. Ha lanzado la atleta que entrena Juan Viescolano 62-11, su mejor marca personal de siempre. Ya dijimos en la entrevista en Radio Gandía que estaba como un auténtico tiro, lo ha demostrado en tierras croatas con ese 62-11. Sexta, pues, Gemma Martí, enhorabuena. Llegaba con 62 exactos a Split y esos 11 centímetros, bueno, pues cada vez son más importantes. Split, localidad baloncestística donde las haya. La yugoplástica. Y el Pop, mismo club. 84. Eso es, Pop 84. Qué gran equipo, con Kukoč. Tres Euroligas seguidas. Tres Euroligas seguidas, sí señor. Que lo digan al Barça. Exactamente. Hernández, muy bien ahí para lanzar de tres. Se merecía que entrara. El rebote ha sido para Clayhan, que tiró ahí de coraje para capturar ese rechace. Queda un minuto y medio. Se le va la vida al Aldaya. El Gandía, que quiere despedirse con victoria ante los suyos. Hernández, este es nuestro equipo. La tiene Clayhan, se levanta el triple, se queda corto. Alguien pelea por el rebote. Requena acaba la posesión, lo celebra como una victoria. El banquillo del Aldaya. Queda un minuto, 10 segundos para acabar el partido. Se están jugando la permanencia. Ahora Mateisa, Carolina Escoranta, Torrent 56. Ya es una victoria que prácticamente es de una persabuda. Estic segur que en la banqueta de l'Aldaia saben d'aquest resultat i, per tant, també es veuen més en la màxima pressió ara mateixa del que puga passar al final. Un minut, 10 segons queden per a saber el futur del Club Bàsquet Aldaia, que porta 4 temporades en Lliga EVA i que, si la cosa es queda com està en aquest mateix moment, la pròxima temporada serà un equip d'una categoria inferior i el nou Bàsquet Torrent mantindria la categoria. Queda un minut d'un per a decidir-se tot. Mira, Galli Romaguera, que també estan en el ajo. Marc Blau també, que s'apunta. Último tramo del partido, un minuto 10. Y la peña, los seguidores del conjunto gandiense, que siguen animando. ¿Ves? Aquí sí que hay distancia. ¿Qué distancia? Son convivientes. Da igual. Mira qué fiesta hay ahí. Aquí, ahí hay menos. Menos, sí, pero la hay. No es pares de Jordi francés. Pares de Jordi. ¿Y qué culpa? ¿Qué culpa tengo yo? Pues no, que pueden estar chubos, que son Chubos. Igual chubos, ¿no? ¿Y sabéis quiénes eran los de antes? No. No. A lo mejor son convivientes. ¿O no? Vete tú a saber. Bueno, pot ser. Pues no había distancia. 1-10. 1-10. Estos tienen ganas de juerga, ¿eh? Hombre, no. Míralos. La pinga está yo, ¿sabes? Adrià Camarena, que es el del bombo, pues madre mía, míralo cómo está. Y solo pedíamos eso, un poquito de pimienta. Míralo, Adrià Camarena. Si es que la felicidad del básquet. Día de festa, ya odiamos al principio. Van a sacar de banda, no hay tanta fiesta en Aldaya, porque se están jugando la permanencia y se les va la vida en ello. Queda un minuto, están 3 abajo. Sacará puerta desde banda cuando lo indique el árbitro. Ahora Hernández encima de él. Víctor Rubio. Hernández Irles, el hombre del partido, sobre todo en la primera parte. Sigue Irles, reverso, pase picado, buscando a González. Ahí hay de todo allá abajo. ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido de todo. Me ha dolido hasta a mí. Gran puerta por debajo. Falta personal, hay tiros. Un ataque, se le ha revesat de mala manera al Aldaia i que ha tret el millor que li ha pogut passar. Deixa falta personal perquè l'atac no ha sigut com ells esperaven en la jugada del Tesmo. Pues sí que és verdad.
Mira, ahí es la tua filla. A la dreta, anava a dir-ho, mira, ahí la tenen. Ahí la tenen. Se la pegueu. Ojo, eh? Ojo, César. La gran Marina Mayuns. Ahí la tenen, la gran niña mopa, en este cas, filla de César. Qué clase, eh? Qué bonic. Con eso se nace, ¿sabes? Qué clase, ha salido, lo ha dejado todo bien. Yo no lo he enseñado. Bien limpito. Trao ella. Mira a su padre, pulgar en alto, lo he hecho bien, papi, sí. Y aquí sigue la fiesta. Puerta. Anota, se ponen a dos. Quedan 59 segundos. Emoción hasta el final. A falta de otros alicientes nos los ponemos nosotros. Si anotan se ponen a uno. Quieren seguir en la EVA. Han de ganar en Gandía. Ojo al rebote. Jugada que puede ser de partido. Fallaron el lanzamiento. El balón para Sánchez. Defendido por Zamora, se la va a jugar. Ahí está Sánchez, se levanta. Ha tocado Zamora, eso indica el árbitro. Y será balón para la Aldaya. 51 segundos. Quedan 8 de posesión. 2 abajo. Madre de Dios. Qué emoción. Esa es de más, es la madre de Dios, ¿no? Sí. Desde San Parat. Sí. San de mamare, mira. Saca puerta. Enviarle una felicitación. Quedan 50 segundos, Banyuls. Saca Irles, el tiro es de dos. No entra el rebote poderoso de Unai. Y dos tiros. Zamora. Le hacen falta. Ya hay tiros. Cara queda amor, ¿eh? Queda mucho, pero nos podemos ir a tres. Y esta sería la victoria número cuál, Marc Oliva. Esta sería la victoria 10 consecutiva desde el 25 de febrero que no perden. Y sería la 15 de 17 del 2021. Qué estudiado, se lo tiene todo. Es un tío aplicado. Viene aquí, le preguntes lo que le preguntes, Pau Fuster, y el tío te responde. Una máquina. Una máquina. Zamora. Tiros libres. Sí que es verdad que estás crecido, sí. ¿Yo por qué? Está crecido, ¿eh? Está guanyant. Este tiene ofertas, seguro. Sí, sí, tiene ofertas, estic seguro. Este tiene ofertas. Sí, está guanyant partits. Ya, ya. Això dona molta seguretat. No, pero comentarista se ha venido arriba un poco. Zamora falló el primero. Para ponerle más emoción a este tramo final del partido. Se ríe Pau, pero sabe que es cierto. Tiene una oferta de Claret TV. De Movistar, ¿no? Y de Movistar Plus. Anota Unai Zamora, que lo celebra ahí bien, hablándose a sí mismo. No sé si acepta la de Movistar o la de Dazón. 39 segundos. Dazón. El balón en ataque. Para Aldaya. Balón perdido. Y balón hallado. Para Aldaya. Que sigue vivo en el partido. Quedan 29 segundos, Banyuls. ¿Qué miras? No, estoy mirando todo el rato lo mateix. Estoy patint per... Per Aldaya. Sí, la veritat és que... Sant mal, no? Sant mal. No, en Sant mal perquè jugar-te tota la temporada en 30 segons... Estàs mirant l'entrenador. És una de les coses que mai entendré, no? Ja. Que tot el treball estarà millor o pitjor fet. Tindràs millor o pitjor equip, però que el teu treball... Bueno, en un play-out també és en un partit. Sí, que sí, però bueno, que mira que porta ens en això i no ho acaba d'assimilar això. No me entra que el tu treball... Bueno, pues imagínate este hombre. Que su trabajo, que el trabajo de su equipo dependa de sus tiros libres. Cosas del deporte. Puerta. Anota. Coloca los suyos a dos puntos. Están vivos. Puede ponerlos a uno. Van a defender a muerte e intentar una última canasta. Sin faltas, supongo. Puerta. Sí, ¿no? Puerta. ¡Ah! Se sale el rebote para Gandía. El rebote para Gandía, van a necesitar dos puntitos para anotar. Ah, no hay falta, sigue defendiendo Aldaya. Ahora sí hay falta, se lo han atropellado, puerta prácticamente. No sé si para acabar haciendo falta habría que esperar. Acaba de irte, si la vas a hacer, fesla al principio. Bueno, son segundos que... No siempre, normalmente, aparte de hacer la falta, es un periodo de 5-6 segundos para tratar de recuperarla. Un periodo de reflexión. Es, y sí, queda, no, la consigna suele ser la, ahora intentamos robarla los primeros pases y si no falta, claro, si no se te va... de ver es que no, encara que Alan no te mal presentaje, no es el Mateix, pedirle a Joan Hernández que pedirle a Alan Clayhan. Bueno, este caso. Pero nos hemos puesto a tres y van a necesitar dos ataques si llegamos a la cuarta. Así que vamos a ir a lo mismo, a los tiros libres. Clayhan anota. Y tiempo muerto. Señores de Aldaya. Su equipo está 4 abajo y quedan 19 segundos. I l'ambient recorda aquells grans partits, grans no, però els partits de la temporada passada almenys, no? L'ambient, la gent, els ànims, l'afició, bueno, un poquet, tenen ganes. Males notícies per al Aldaya, Torrent amplia l'avantatge, 42-68. Sí.
com dèiem, no? El partit està claríssim. Ja, si Santi va aixer partit en un Central Carolina segur, 42 punts, tu me diràs. Madre mía. Tu me diràs. Bueno, queda molt, eh? De 9 segons i 4 baix. Pot passar. Sí, senyor. Lo que està clar és que l'Unix Pro Basket s'ha clavat en el partit en la segona mitjana. Claro que sí, hombre. Que era lo que parlava. Lo mínimo exigible, lo que se merece también el público, que este año lo ha pasado mal, que no ha venido a ver a los suyos y que ahora por lo menos se van a ir a casa con una sonrisilla, pase lo que pase en los 19 segundos que quedan. Correcto. Que normalmente va a ser que gane el equipo. Pero si no ganara, por lo menos han disfrutado, se han pasado un ratito bueno y se van a casa de buen rollo, que es de lo que se trata. Buen rollismo, señores. 6-3, 5-9, 4 arriba. Para Gandía, puerta que va a sacar desde la línea de banda. Juega Gandía con Gleyhan, Hernández, Zamora, no Requena que i Vera. Passant pel cap dels jugadors del Daia, del seu entrenador. No té que ser gens fàcil ara mateix, eh? 14 no. De possessió. 19 de partido. Irles de 3. Toma. Para dentro. Se lo ha pensado. Se lo ha pensado Jorge Irles para anotar ese triple. Que colocas, han pasado solo 3 segundos. 3 segundos. Y el marcador se pone 6-3, 6-2. Muy rápidos esos 3 segundos, ¿eh? No es que es fácil, sí. Porque la rebulla tirada, echa al ser un segón. Sí, está en replay, nos retallaba 1.5. Yeah. Pero bueno. Sí, sí. Lo que está claro es que era un y de mes, el es tipo verdad. De movimiento que era arribar y tirarse, era muy complicado clavarlo. Desde el cantó. Si hi havia alguna opció de pegar-li la volta per part de l'Aldaia, la única passava perquè això passara. Sí, sí. O sea, que això entrara i ha passat. I pues en la dificultat que té, bueno, és molt de lavar. Van a tindre opció, sí. Almenys de buscar la pròrroga, no? Sí, perquè van a fer falta ràpida, sí. I tota la última possessió per a ells. Ahí están también los representantes del máximo patrocinador de l'Units pel Bàsquet. Los podían ver ahí en la seva pantalla de l'Àngels Vision. Que no se'n perden ni una tampoco, cuando pueden. También suelen estar siempre ahí. 16 segundos, 6 décimas, 63-62. Es el resultado que queda, que está ahora mateixa en el Lluminós. Tot per jugarse. Si parlàvem de que quan quedava 1.40 li quedaven, tenia en eixe temps que jugar-se-ho tot, sí. Ara mateix en 16 segons. Pues vamos a verlo. Vamos a ver qué decisiones toman unos y otros. Gandía sacará en cancha contraria. Tiene 14 segundos de posesión y quedan 16 de partido. Si lo agota tendría 2 segunditos el Aldaya para hacer lo suyo. Vamos a ver por dónde van las cosas. Va a sacar Hernández desde la línea del lateral. Busca los cruces. Le llega el balón a Vera. Defensa rápida para falta. Van a buscar un triple de irles al final, ¿eh? Para irnos a la prórroga. O una de dos también. A poner lo que clava. Bueno, pero tienen esa garantía en el exterior. También Sanchís, ¿no? No será por hombres para hacer eso. O Puerta, que es el seu referente. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que este hombre anote dos. En ese lliure sabrán lo que pasa. Exacto. Después del primer tiro libre sabremos mucho más de lo que va a pasar. Vamos allá. Va Vera con el primer lanzamiento dentro. Anota, ya estamos 2 arriba. Pues va a necesitar eso. Un triple. Vera. Quedan 15 segundos de partido. Vera que anota. Y ahí le va la vida al Aldaya. 15 segundos para quedarse en la EVA. Aldaya jugando por fuera. Necesitan un triple. 6-5-6-2. Se levanta Irles. No va. Final. 4-3. Falta. Molt forçat, pero el que se quedaba. Malala. No han buscado la mejor opción de un tir tras bot en el defensor de Amunt. Malala. Ahora sí, cabezas gachas en las filas de la Aldaya. Es que era un tiro muy complicado, dice. Muy complicado. Venía a acabar uno impresionante, pero que... Requena. Y ahora la otra, el que le va a poner la puntilla a su ex-equipo. Esa es la otra, lo que nos está dando este partido al final, ¿eh? Que sea Requena el que anote. Bueno, más a pronto guardia. Ya. Espérate. Estará pensando que hago. No. Lo meto a los fallos. Aguarda, ahora sí. Requena nota. Van a quedar 2 segundos, 1 segundo, lanzamiento desde ahí. Que no. ¡Uy, va! Hola. ¡Ha entrado!
Ha entrado, madre mía, ha entrado ese triple desde cancha contraria. Si pues no llega a notar Requena, el Aldaya está en el partido. Y están pidiendo falta. Espera, Messi, Henry. Uy. Madre mía, qué final de partido. Qué final de partido. Increíble. El árbitro, los técnicos de Aldaya que protestan airadamente, además, las últimas decisiones. Y qué pena, porque el Aldaya pierde la categoría en este partido. Y que no se vaya la cosa un poquito más allá, ¿eh? Que no sé, porque hay mucha tensión en el equipo que ha perdido, mucha impotencia. Y bueno, al final, la sangre que no llega al río. Calentón final, pero abrazos y saludos de dos equipos que acaban la temporada de una manera muy diferente. El Gandia encadenando 10 victorias, lavando la cara del campeonato, de la primera vuelta y también del segundo cuarto del partido de hoy. Y su rival, Cari, acontecido, decepcionado, después de perder en este partido en el que se jugaba la permanencia en la Liga. Imagínate que hubiera fallado el tiro, ¿eh? El segundo. El tiro libre que ha entrado rozando, ¿eh? Sí, pero si lo hubiera fallado, a lo mejor la jugada no hubiera sido la misma. Ahí el Gandía celebrando la victoria. Es el último partido que les ofrecemos en casa esta temporada, porque no hay más, evidentemente. Y con esta imagen de felicidad despide la temporada el Ángels Visión. Precisamente en el partido en el que recuperó más presencia de público en este pabellón municipal de Gandía. Bueno, hoy vamos a hacer el resumen no solo del partido, sino también el balance de la temporada. Hay que aplaudir a la Aldaya por el esfuerzo que han luchado hasta la última décima del segundo. Es deberes. No pueden posar en duda que la Aldaya hoy echaba la vida y va a demostrar. He de decir, en honor también a la verdad, que la Aldaya es un equipo que té la seva gràcia en el tir exterior, que lluiten molt, però que necessita sí o sí una referència interior per a competir en més equilibri. No, és un equip sense equilibri, aleshores això es nota molt quan no tens un punt de referència. El seu pivot és un jugador de 1,90. Clar, avui davant tenien a Vera. Òscar l'han pogut dominar bé perquè no ha estat ràpid, però quan han tingut a Vera un referent ja més sòlid, ja no han sabut què fer. I ahir l'equip també de l'Unix pel Bàsquet, que ha pogut entrar en el partit gràcies a aquesta millor defensa, han trobat un 5 en el que basar-se i poder competir, i a partir d'ahir l'Aldaya pues, ha tingut més problemes, que ja no ha trobat aquesta via fàcil del tir de 3, i clar, si li tapes aquesta via de punts, l'Aldaya patís molt. Bueno, pues, és el que n'hi ha, el que comentàvem, la temporada te la jugues a nivell competitiu en un minut. Realment el treball està ahí i el treball de l'entrenador i dels jugadors està ahí, i bueno, pues, és el que parlàvem, el món de l'esport competitiu. Pues sí, és el món del deporte i bueno, esto pasa en totes les temporades. Al acabar los partidos en las últimas jornadas, pues hay gente que se lo pasa muy bien, gente que se lo pasa pues regular, sobre todo. No hay cosa más desagradable para un deportista que ver a su equipo perder la categoría. Pau Fuster, ¿qué te ha parecido el partido? Pues mala primera parte del equipo, falta de tensión, luego cuando se han puesto a defender y a leer mejor el juego hemos podido remontar, perdíamos de un punto y hemos ganado de uno, pero se ha encontrado el equipo con más tensión y eso ha hecho que nos llevemos la victoria. El Aldaya lo ha dado todo hasta el último segundo, se jugaban la vida y lo han demostrado. Lo han demostrado, además han vendido cara su derrota aquí en Gandía, un pabellón que no es nada fácil para los rivales y menos ahora en el que, pues con público vuelve a haber esa, en parte, conexión que ha habido siempre. Bueno, pues estem, com veuen, com cada setmana, com cada partit que estem així al pabellón, amb Víctor Rubio. Víctor, muy buenas tardes. Buenas. Bueno, qué partido, qué último partido de la temporada, qué emoción hasta el último segundo y al final una victoria por un puntito y con triple desde su campo prácticamente. Sí, sí, bueno, pues como todos los partidos, y es que realmente los hemos tenido que pelear cada uno, pero tiene mucho mérito lo de hoy, ¿eh? Estos jugándose el descenso,
Tú te jugabas el poder terminar invicto, pero bueno, no hay comparación posible con la concentración y tensión competitiva con la que cada equipo afrontaba el partido. Hemos intentado ser honestos y justos hasta el último día. Hemos tratado de ganarle a todos, con lo cual hoy no podía ser de otra manera. No queríamos condicionar la liga y hemos tratado de jugar como lo que somos, que es salir a cada partido e intentarlo ganar. Ha habido momentos, sobre todo el segundo cuarto, falta de tensión. Se notaba que los jugadores sí. Les faltaba ese puntito de chispa extra, ¿no? Sí, pero lo que te digo, es normal. La charla del descanso no ha ido desde el enfado, como hubiera ido en cualquier otro partido, en cualquier otra situación. Ha ido desde la empatía, desde el entendimiento, desde el saber que hoy la gente quería vernos acabar en la temporada bien y desde ahí hemos tratado de meternos en partido de nuevo. ¿Nos da pena terminar la temporada ya hoy? Me da pena porque es bárbaro lo que ha crecido este equipo. Con la victoria de hoy, el equipo termina la temporada con un 66% de victorias. Esto significa que has ganado 2 de cada 3 cuando hasta Navidad llevabas un 30%. Mucho has tenido que remar en este 2021 para que la media se quede en ese 66%. Creo que para un proyecto que era medio-largo plazo, terminar ganando 2 de cada 3 es una temporada muy buena al final. Pues último partido hoy, victoria contra el Daya. Enhorabuena por la victoria de hoy. Enhorabuena, a mi parecer, también por la temporada. Ya analizaremos tranquilamente toda la temporada en otro momento en radio y demás. Pero bueno, simplemente gracias por estar con nosotros y de nuevo, una vez más, enhorabuena. Gracias a vosotros y hoy especialmente permitirme la licencia. Papá, felicidades, tu cumple, tu jubilación. Estaremos, toda la familia estaréis viendo la tele. Así que esto va por ti. Me lo habías pedido y ahí lo tienes. Te quiero. Bueno, un fuerte abrazo también al padre de Víctor Rubio, que como bien decía hoy, cumplía esos 65 años. Hoy es el último partido, el último partido del Ángels Vision Unispel Basket Gandia esta temporada. Buen comentario ya en infinidad de ocasiones. No podem despedir este partit en primer lloc, jo crec que em sembla molt important, també diuen que és de ben nascut ser ben agraït, no? Gràcies, gràcies infinites, Pau, gràcies infinites, César, per haver estat ahí partit rere partit. Pràcticament no feia falta ni parlar abans dels encontres perquè sabíem que anàveu a estar ahí. Donava igual si era partit en casa, partits fora que hem fet quan els moments decisius. Jo crec que és molt important la tasca, la feina que heu fet en tots els partits, així que Pau, César, mil milions de gràcies. Esperem comptar amb vosaltres sempre que estigueu amb nosaltres, sempre que vulgueu. Bueno, pues com dic, gràcies de tot cor per haver estat. La veritat és que és un plaer, no calen les gràcies perquè tant a Pau com a mi, Pau ho dirà per boca pròpia, però és la nostra passió, el bàsquet, una altra passió és Gandia i una altra passió és la gent del nostre voltant que s'assenta davant de sa casa, del sofà, per a poder veure els partits. Pense que ha sigut un any difícil i que ens hem sentit protagonistes també de poder aportar aquest gra de sorra perquè pues, la vida fos una mica més fàcil i si era canalitzat mitjançant el bàsquet, jo crec que és la guinda perfecta per a un pastís que espero que no torni a passar el pastís de la pandèmia perquè jo penso que ens ha pegat un poquet mal a tots. De moment el bàsquet hem acabat amb aquestes 10 victòries consecutives, encara que per primera volta en molt de temps en la part baixa, en la part del descens, i anem a recapitular un poc tot el d'esta temporada i que la propera siga amb més ambició i amb ja la gent ja omplint, oblidant tota aquesta història que ens ha portat de cap. I ja he dit, gràcies també a vosaltres perquè sou els que esteu fent la gran tasca de portar-ho a les cases. T'he pedido brevedad, però bien. Pau, bien, no? Sí, moltes gràcies a vosaltres per la confiança que ens heu donat i per haver comptat amb nosaltres. I hem disfrutat molt en el quartet titular que dius tu. I això esperem l'any que ve, que la temporada sigui millor, que puguem disposar de públic durant tots els partits, com avui, inclús més gent, i poder comptar-ho en Telesafores. Jo personalment estaré així per a sempre que ho necessiteu. Bueno, pues Santi, gracias a ti también. No, nada. Se acaban todos los rumores porque quiere renovar el chico. Nos lo vamos a pensar, pero bueno, ha sido un orgullo, un placer contar con este equipo y sobre todo llevaros el baloncesto a casa, al deporte que tanto queremos en un año tan complicado como este. Ojalá el año que viene podamos repetir y que estéis todos ahí para verlo.
With the match, últim partit de la competició esta temporada per a l'Units pel Bàsquet, victòria per un punt front a l'Aldaia, que millor per a despedir-nos que amb una victòria. Moltíssimes gràcies a tots vostès també per estar ahí, sé que tots els partits, i també mirant aquestes repeticions que posem durant la setmana. I a nuestro equipazo técnico, hombre, que se lo ha currado, sí, viniendo siempre, lloviendo, con frío, con tal, horas antes de que empiecen los partidos para prepararlo todo y que salga todo de la mejor manera posible. Sense ells això no seria possible, evidentment. Avui s'acaba el bàsquet, però no s'acaba l'esport a Telesafor. Recorden que encara queda prou lliga al Guillermo Lagüe per al Club de Futbol Gandia i ahí seguirem també, perquè saben que Telesafor, ara més que mai, és la televisió de l'esport. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Espacio patrocinado por Marblau, expertos inmobiliarios desde 1983.